Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes a todo nuestro pueblo. Estamos en el Palacio Presidencial de Miraflores hoy, 3 de noviembre, siendo las 2 y 33 minutos de la tarde. Un saludo a todos los compañeros, compañeras. Voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión por lo importante del aniversario número 3 que vamos a conmemorar de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Importantes temas que vamos a tocar también de interés de nuestro pueblo. Así que, cadena nacional de radio y televisión. Adelante. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, Venezuela. Buenas tardes, patria querida. Estamos desde el Palacio Presidencial de Miraflores, la Casa Presidencial del Pueblo. Hoy, 3 de noviembre, año 2016. Ya por allí se oyen los cantos de la Navidad y se siente el espíritu de paz, de encuentro, de reencuentro, de felicidad de la Navidad, de un pueblo que tiene derecho a la felicidad y sabe defender su derecho a la felicidad. Saludo a toda Venezuela, son las 2 y 34 minutos de la tarde de hoy, 3 de noviembre. Saludo, vicepresidente ejecutivo, querido compañero Aristóbulos Turis, a la vicepresidenta del socialismo territorial, querida camarada Erika del Valle Faría Peña, ministro Manuel Quevedo, jefe de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y del Estado Mayor de la gran misión Vivienda Venezuela, compañero Marco Torres, ministro de Alimentación, ministra de Agricultura Urbana, compañera Lorena, ministro de Comunicación e Información, con su transmisión en vivo directo también. Le dio por el periscope. Como a uno por ahí que no se despega del periscope. Saludo al ministro Rodolfo Pérez, profesor, compañero, primera combatiente, también siempre en la primera línea de batalla por nuestra patria. Igualmente quiero saludar al equipo del Estado Mayor de la Juventud, al compañero Mervin Maldonado, a la compañera Mayerlin Arias y al camarada diputado Héctor Rodríguez. Ahí vi una entrevista muy buena que dieron hoy el diputado Víctor Clar, la diputada Tania Díaz y el diputado Héctor Rodríguez. En Telesur la vi yo. Muy buena, de mucho impacto, tuvo mucha repercusión, diciendo la verdad, pues, de lo que es la interpretación constitucional que nos debe llevar a la paz y la necesidad de que la Asamblea Nacional, como estoy seguro lo va a hacer muy pronto, acate las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia como parte de los acuerdos que estamos llegando en la mesa de diálogo, y estoy seguro que ellos van a refrendar. Hablando de mesa de diálogo, aquí tengo a nuestro equipo de trabajo dedicado a tiempo total: Jorge Rodríguez, Elías Agua y el embajador camarada Roy Chardet, los tres miembros de la delegación de la Revolución Bolivariana del pueblo venezolano en el proceso de diálogo del gobierno bolivariano con la oposición venezolana. Los procesos de paz con la oposición. Procesos de paz que han arrancado bastante bien, y ahorita vamos a comentarlo, vamos a hacer algunos anuncios muy importantes sobre ese proceso, la necesidad de fortalecerlo y, bueno, decir algunas verdades que hay que decir para que nadie se llame engaño, que nadie trate de engañar a nadie con las expectativas reales sobre un proceso de paz que apenas está empezando, apenas se están dando los primeros pasos, y que
toda Venezuela debe acompañar, debe alentar para que se consolide como instancia permanente de diálogos de paz con la derecha venezolana. Instancia necesaria para la construcción del socialismo bolivariano, para el despliegue de la revolución constitucionalista bolivariana que en Venezuela está en marcha. También saludo a la almiranta en jefa, ministra de la Presidencia, Carmen Teresa Meléndez Rivas, que está cumpliendo años. Felicidades. Y está celebrando su cumpleaños como lo hacen las revolucionarias. Trabajando la madrina del Estado Lara. Saludos al Estado Lara. Y bueno, felicidades, querida compañera, almirante en jefa, líder revolucionaria de nuestra patria, ¿no? Quien, bueno, estuvo en la Asamblea Nacional un tiempo, pero le dije ya basta, la Asamblea ya dio lo que iba a dar, eso no va a dar más de allí, vente para que me ayudes en el gobierno nacional. Y ha sido una decisión justa, correcta, la Asamblea Nacional. Hoy sesionó la Asamblea Nacional, no sesionó la Asamblea Nacional tampoco, tampoco. Tampoco. Un día más que se pierde allí, lamentable. En la mesa de diálogo, bueno, hemos llevado unas propuestas para que la Asamblea Nacional acate, como estoy seguro va a acatar muy pronto, y empiece a trabajar en una agenda positiva para el país. Bueno, está cumpliendo 3 años la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Antes de empezar la celebración de los 3 años en que convertimos el Plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor en gran misión del pueblo, quiero saludar a la inmensa manifestación de amor y paz del pueblo de Caracas, del pueblo de Venezuela, que está a los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores. Quiero enviarle un saludo revolucionario a todo ese pueblo que colma la Avenida Urdaneta, que está plenando todas las calles hasta la Plaza Oliari y más allá, que llena la Avenida Libertador hasta la Campiña, sin convocatoria. Debe quedar claro, para que nos escuchen de aquí a Beijing, de Beijing al Vaticano, del Vaticano a Washington, de Washington a Quito, de Quito a La Habana. Ese es el pueblo que quiere paz y que hoy se autoconvocó ante las amenazas que había y que quedaron en el ambiente. Ayer el compañero Diosdado Cabello denunció una operación Troya. Mire, cuando Diosdado hace esas denuncias, mira, está hablando con conocimiento profundo de causa. Y nuestro pueblo se autoconvocó en paz. Yo he visto a la gente hoy desde temprano, Elías, bailando gaita, bailando tambor, allí con felicidad, sin amenazar a nadie. Sin decir vamos a para tal sitio a asaltar tal cosa, no. Yo los he visto allí en felicidad. Estoy viendo, mira, si mar no me equivoco, como dice un amigo mío, si mar no me equivoco, ahí veo a Diosdado Cabello, veo también, si mar no me equivoco, a Darío Vivas, a Fidel Madroñero, entre los que puedo divisar en esta pantalla que está aquí. Ricardo Sánchez, Freddy Bernal, Eduardo Piñate con su barriga y su gorra azul. Por allá está Gladys Requena, lideresa revolucionaria. Creo que eso es en la Plaza Oliari, ¿verdad? Bueno, vale, antes de arrancar este cumpleaños feliz de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y proceder a entregar obras, viviendas para nuestro pueblo, si me están escuchando, yo quisiera que me dieran un saludo y que les llegue mi saludo de compromiso, agradecimiento, de amor al pueblo de Caracas que se autoconvocó y a los hombres y mujeres que vinieron de otros lugares de Venezuela. Y desde aquí le digo, aquí voy a estar porque el pueblo así lo decidió, como dice la Constitución, hasta los tiempos que tenga que estar como marca nuestra Constitución. Vamos a darle el pase allá al canto de la Navidad, al canto revolucionario de la paz,
¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Adelante, Diosdado! Buenas tardes, querido camarada, hermano Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Me copia, querido compañero? Aquí estamos, en la Plaza Oliari, un pueblo en la calle, diciéndole a la burguesía, diciéndole al imperialismo, Nicolás Maduro no se va, Nicolás Maduro se queda. Nicolás Maduro se queda. Este pueblo, hermano Nicolás, salió hoy espontáneo, como lo hizo hace dos domingos en la Asamblea Nacional. Porque si la derecha insiste en dar un golpe de Estado contra la Constitución, contra la Revolución y contra el presidente Maduro, este pueblo saldrá a la calle a defender la patria, a defender la Revolución, a defender a Nicolás. Que nos van a tumbar, dicen ellos. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? Nosotros sabemos, ni compañero. Compañero Nicolás, aquí se vino gente de Aragua, se vino gente de Carabobo, de Vargas, de Catia, de La Pastora, de Petare, de Guárico. La gente se vino convocada por un espíritu bolivariano, por un espíritu chavista de unidad patriótica. Y hoy creo que donde esté nuestro comandante Hugo Chávez, allá en el cielo infinito, contempla a su pueblo y se siente cada día más orgulloso del pueblo de Venezuela. Pueblo consciente, pueblo trabajador. Y le decimos al mundo, ayer, hermano presidente, la derecha venezolana nos dio un plazo de 10 días. 10 días para que salgamos corriendo, pues. En verdad, esos 10 días son para ellos. Para ver el desastre en el que están metidos sin liderazgo. Con el único proyecto de entregar la patria. Sin una dirección política. Que esos 10 días les sirvan a ellos para reflexionar y para que se den cuenta que el chavismo llegó para quedarse y que ellos a Miraflores no volverán más nunca, no volverán más nunca a Miraflores. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Y además, así quien le juega al país, como juegan ellos con trampas, con mentiras, con fraudes. 10 días se vuelven a engañar y engañan a su gente. Sin embargo, nosotros lo decimos desde aquí, desde la Plaza Oliari y desde Caracas. Cada vez que sea necesario, ahí estará el pueblo en la calle. Cada vez que sea necesario, ahí estarán los jóvenes en la calle. Cada vez que sea necesario, estarán las mujeres en la calle. Estarán los reservistas, los trabajadores, las trabajadoras. Estará el pueblo en la calle defendiendo la revolución. Compañero Nicolás, este pueblo está restiado. Está restiado con esta patria. Está restiado con usted. Y nosotros, los que cumplimos funciones de liderazgo, estamos obligados a estar ahí en la calle con este pueblo. Todos. Cuando se toca o cuando toca defender la patria y defender la revolución, nos vamos a la calle todos a defender la patria. ¡Burguesía, te lo decimos! ¡Más nunca volverán a gobernar esta patria! ¡Adelante, hermano presidente! Correcto, bueno, dale un saludo, Diosdado, compañero y camarada,
a todo nuestro pueblo y el máximo compromiso de seguir construyendo nuestra revolución, que es la máxima garantía de paz de nuestro país, de estabilidad presente y futura. Nosotros tenemos un pueblo consciente, con valores, con moral, organizado, muy bien organizado, de manera diversa, en todos los aspectos de la vida. Tenemos un proyecto de patria, un plan, un proyecto de país muy claro, exitoso, demostrado y probado en todas las coyunturas, a prueba de presiones, de mentiras, de manipulaciones, a prueba de agresiones en nuestro proyecto, y es victorioso. Y además tenemos un liderazgo reconocido por un pueblo, por los que nos quieren, y reconocido también por los que nos quieren. Y tenemos aquí el mayor espíritu, el mayor amor, porque nuestra patria prospere, avance, siga avanzando por encima de las dificultades. La mesa de diálogo es un gran ejercicio de paz, un gran ejercicio de paz. Ya vamos a hablar sobre ese tema. Y la movilización del pueblo venezolano hoy en la calle es un gran ejercicio también de paz, un gran diálogo. ¿Qué más diálogo quieren? De miles y miles y miles de hombres y mujeres. Son invisibles, no existen esos hombres y mujeres que están en las calles permanentemente. Claro que existen. Y debemos conocerlos, reconocerlos y saber que es un pueblo guerrero, con valores, que es un pueblo dispuesto a dar su propia vida por la independencia y la soberanía de Venezuela y por el derecho a la paz de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos y de sus nietas. Impresionante cómo el pueblo se autoconvoca y un día de paz. Siempre que el pueblo bolivariano esté en la calle, yo siempre lo digo, siempre, siempre lo digo. Siempre que el pueblo bolivariano sale con su fuerza a la calle, sale como fuerza de paz, garantía de paz. Nosotros somos la única garantía de paz que tiene este país. Y voy más allá, que tiene América del Sur, que tiene el Caribe, que tiene América Latina. Así que, poco a poco, esa verdad se va abriendo camino y ese camino lo va transitando el gran protagonista del siglo XXI venezolano, el pueblo de Venezuela, las mujeres. Un saludo desde aquí a la mujer venezolana. Gracias por sus bendiciones, por su amor, por sus abrazos, por sus besos. También saludo desde aquí a los hombres, a los guerreros, a los aguerridos. Y saludo muy especialmente, porque sé que me han venido a visitar desde ayer, a la juventud de Venezuela. ¡Que viva la juventud patriota, bolivariana, revolucionaria, chavista de Venezuela! ¡Viva la juventud! ¡Viva la patria joven! ¡Que viva la patria joven! ¡Que viva la juventud! Gracias a toda la juventud, le abro mis brazos a toda la juventud. Le tiendo mi mano, inclusive a la juventud que odia y que nos odia, que es una minoría. A esa juventud le tiendo mi mano y le digo, en nombre de nuestra patria, te invito al diálogo, al respeto mutuo, a la paz, a construir desde el presente el derecho al futuro de esta patria que les pertenece a ustedes, jóvenes. A los que odian, como decía hoy Héctor Rodríguez en una entrevista muy interesante en Telesur y Venezolana de Televisión, a los que odian nosotros le vamos a curar el alma con la verdad, con razonamiento, con amor, con el ejemplo, pero también tendiéndole la mano. A esa juventud también le tiendo mi mano y le digo, el camino no es la sangre, la violencia, la intolerancia ni el odio. El camino es la paz, el respeto mutuo, el abrazo, la coexistencia, la convivencia. Paz, paz y más paz. Esa es nuestra canción. La canción de Navidad, ¿cómo es que dice Ernesto? ¿Ah? Tum, tum, ¿quién es? Gente de paz. Así es, somos la gente de paz.
Bueno, mientras nosotros... Así es, el espíritu de Navidad ya llegó. Navidad en noviembre, solo en revolución, ¿verdad? Bueno, gracias a toda Venezuela, gracias a ese pueblo hermoso. Y ya al terminar esta jornada, bueno, los compañeros líderes del movimiento bolivariano revolucionario de nuestro pueblo saldrán a abrazar y a saludar a este pueblo que se ha venido generoso a traer un mensaje de revolución y de paz. Gracias, compañero. Bueno, vamos entonces, fíjate, entrarle de lleno al jueves de vivienda, jueves de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Miren los numeritos cómo van. Estos numeritos van bien. Fíjense ustedes. Tres números. De la revolución bolivariana en la práctica. De lo exitoso que es la revolución bolivariana en la práctica. Usted toma estos números y los lleva a la escala de un alcalde, un gobernador, de la oposición, y ninguno le llega ni por los tobillos a la obra social que estamos construyendo. A la que hemos construido, Roy, pero a la que estamos construyendo en medio de una guerra económica y una situación donde toda la obra social pudo haberse afectado, detenido, retrocedido, ¿verdad? Y en vez de retroceder, lo que hemos es empujado los carros duros hacia adelante. Nos hemos puesto al frente para que no se detenga esta obra social. Fíjense, tres numeritos para los periodistas acuciosos que están en los centros de prensa en este momento con ganas de decir buenas noticias de Venezuela. Títulos de tierra urbana. Fíjate cómo hemos ido avanzando, Aristóbulo, Jorge, Elías. Recuerden ustedes que esta batalla por los la titularidad de la tierra nació el 4 de febrero del año 2002. Estábamos enfrentando la amenaza del golpe de Estado, ya estaba anunciado el golpe de Estado. Estaba anunciado un paro cívico, ¿verdad? Estaba anunciado un ultimátum que si Chávez no renunciaba en tal fecha, acababan con Venezuela. Y estaba anunciado también que ellos iban a desobedecer las leyes. Los mismos de ahora, los mismos. Y el comandante Chávez, que en el momento apenas tenía 2 años en el gobierno, habían saboteado todo, todo, todo para que no gobernara. El comandante Chávez arrancó lo que es la titularidad de la tierra urbana para nuestro pueblo en el país. Y ya a esta altura le hemos metido una aceleración tremenda. Hemos entregado 716.384 títulos de tierra urbana a comunidades de toda Venezuela. Y ahí va, pica y se extiende el proyecto de títulos urbanos de tierra. Igualmente, al día de hoy, estamos entregando la vivienda 1.193.892 viviendas llave en mano a 1.193.892 familias, una guarada, pues. ¿Ah? Ya en las próximas semanas llegamos a la vivienda 200.000 y rumbo a las metas más grandes que se puede imaginar un país en medio de una batalla económica, enfrentando golpes de Estado, etcétera, etcétera. Nos faltan 6.108 viviendas, llave en mano, para 6.108 familias para llegar al ícono 200.000 de este año, compadre. 1.200.000 viviendas. Hay que verle la cara. Y si usted entonces ahí, Elías que conoce tanto este tema, se pone a revisar a los gobernadores de la derecha que dedican su vida solamente a estar metido en el periscope, a meterse periscope todos los días, perder el tiempo. ¿Cuántas viviendas buenas, bonitas, se han construido en el estado Miranda, por ejemplo? Nada. No, nosotros, claro, nosotros hemos construido 120.000 viviendas solo en Miranda. ¿Y cuántas ha construido el golpista derrotado este? ¡Ni una!
Bueno, que cada quien saque sus conclusiones, ¿vale? Nosotros somos garantía de prosperidad, de estabilidad, de inversión, de amor para nuestro pueblo. Y una tercera cifra, ¿verdad? Una cifra que va increciendo. Viviendas reestructuradas o construidas nuevas, dejadas como nuevas por la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. 249.613 viviendas. Se dice fácil, ¿verdad? 249.613 familias que están ahora en su comunidad, en su barrio, y tienen su casa ahora con su techo, con su baño bien construido, con su nueva cocina, con su nuevo cuarto, o totalmente nueva, porque bueno, estaba en una fase estructural delicada y hubo que hacerle la vivienda nueva. Esta obra es una obra profundamente cristiana. Esto es Cristo en gobierno, Cristo en acción. Esto es el espíritu cristiano de dar al que necesita, de tender la mano al humilde y de juntos multiplicar las riquezas para el que lo necesita, multiplicar las riquezas para construir alegría, felicidad, estabilidad para nuestro pueblo. Así que bueno, son tres daticos. Como dice José Vicente Rangel, hoy José Vicente nos visitó. Estaba aquí con Pepe Rangel, su hijo. Está por aquí todavía. Ahora vamos a hablar un rato. José Vicente Rangel me dijo que recorrió las calles de Caracas y venía impresionado por calles y avenidas porque estaba lleno de pueblo revolucionario, de pueblo chavista. De bote en bote estaba en las calles. ¿Ustedes vieron que alguien convocó? Nadie. O mejor dicho, es un error decirlo así. ¿Ustedes vieron que alguien convocó a nivel central del partido, de la juventud, no? El pueblo se autoconvocó y el pueblo se autoconvocará siempre, siempre. ¿Para qué? Para derrotar el odio, para derrotar la violencia, para derrotar a los fascistas. Bueno, buenas noticias. Mira, aquí está este carrito, qué bonito. ¿Ah? Oye, deberíamos tener carritos de esto así, ¿vale? Para regalar a los niños. Esto está bien bonito, mira. Esta es una mezcladora. Una mezcladora, ¿ves? Una mezcladora para los niños y niñas, mira. Tiene todas sus funciones. No estamos jugando carrito, como dice un amigo mío. Aquí está la gran misión, bien bello, ¿vale? Todo el logotipo, todo en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor es bello. Y hay que plantearse ahora la expansión de la gran misión. Los 250 corredores tienen que convertirse en 250 poderes populares. Un mundo multipolar, decimos, ¿verdad? Pluripolar. Bueno, son 250 polos de poder político, social, económico, militar. 250 centros de poder popular para el gobierno popular, para el gobierno de calle, para el ejercicio de la constitución, del poder protagónico del pueblo. Pónganse ustedes a pensar, a soñar, como soñaron los que algún día visualizaron lo que podía ser la democracia, ¿verdad? Democracia. ¿Qué significa democracia? Vamos a escuchar las palabras sabias de este erudito embajador de Venezuela, compañero Roy Chardon. ¿Ah? ¿Desde dónde surge ese sueño de la democracia? Por cierto, de una Grecia clasista. Demos pueblo, kratos poder. El poder del pueblo. Es la definición perfecta de lo que queremos y de lo que estamos ejerciendo en este momento, que es el poder del pueblo. Ejercicio que está haciendo el pueblo. Sí, Gracias, compañero Roy. Sabio, del Consejo de Sabios de la Revolución Bolivariana. ¿Ah? Así es, mira, compañero, vicepresidente del socialismo territorial. Construir el poder popular es una cosa de tanta, que amerita de tanta creatividad, de tanta audacia, de tanto hacer lo nuevo. Porque no existe en los anales de la democracia política conocida
la democracia protagónica, participativa, directa, el poder popular ejerciendo el poder. Hasta ahora hemos conocido las democracias desde la palacia esclavista de por allá, de Grecia, hasta las democracias burguesas que hemos conocido. Y nosotros todavía no hemos trascendido algunos elementos de la representatividad como ejercicio del poder de la democracia burguesa. No hemos trascendido la democracia burguesa. Claro que hemos experimentado formas maravillosas, bonitas, nuevas de poder popular, de democracia directa, de democracia ciudadana verdadera. Pero todavía no podemos decir que en lo político Venezuela tiene una democracia socialista. ¿Y en qué espacio la vamos a construir? ¿Cómo vamos a hacer irreversible una revolución? ¿Y desde qué espacios hay que hacerla irreversible, juventud, compañero? Tomando la frase de nuestro querido diputado mártir, Robert Serra. ¿Desde dónde? ¿Con quién? Desde los corredores, desde los 250 corredores, desde los urbanismos, desde 1.200.000 familias y las 3 millones de familias, desde los 6 millones de hombres y mujeres que están en el ámbito de acción de la Revolución Bolivariana, en la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, la gran misión Vivienda Venezuela y de la misión Barrio Adentro 100%. Lo digo una vez más, construcción de poder popular, de democracia directa. Eso es lo que es la fase que llamábamos en 1994, 95, 96, 97, 98, cuando veíamos las fases del proceso popular constituyente. Nosotros estamos en la fase avanzada, que llamábamos la fase ejecutiva, de desarrollo, de implementación del nuevo poder popular constituyente. Y la gran tarea nuestra, la gran tarea que va a consolidar esta fase en paz, es construir el poder popular. Y que tenga expresiones tan maravillosas como hoy, el poder popular autoconvocado por miles de miles de miles, cubriendo todas las avenidas de Caracas para proteger la paz del país. Es una de sus expresiones. Las otras son quizás más maravillosas, que es la construcción de la nueva economía comunal, la construcción de la paz interna en las comunidades y el derecho a la vida en las comunidades y la superación de los antivalores, del crimen, la violencia, la droga, ¿verdad? Lo otro es la construcción de una nueva espiritualidad, de la práctica de la solidaridad, de la hermandad, del buen vecino en las comunidades. Construir poder popular. Esa es nuestra visión. Para que más adelante, estoy seguro, estoy viendo muy adelante, más adelante. Así, fíjense, esta constitución nació de un poder popular, del renacimiento del bolivarianismo. Y toda su carga, toda su sabiduría, toda su fuerza viene de un poder popular que despertó en Venezuela. Finales de la década de los 80, toda la década de los 90 maduró. Y de un líder, Hugo Chávez, que fue la expresión de ese poderoso poder popular bolivariano que pudimos ver cómo resucitaba de las catacumbas del pueblo. ¿Verdad? Y fue expresión de un conjunto de sueños que están construyéndose. Hoy es garantía de paz. Es el gran pacto de paz, es la gran carta de paz, es el gran acuerdo de paz del país, nuestra constitución. Y debe cumplirse y acatarse y desarrollarse. Bueno, del poder popular que está surgiendo, de la construcción de las misiones, grandes misiones, de la construcción del socialismo territorial, surgirá en su momento un nuevo poder constituyente para establecer en Venezuela las bases de una muy avanzada civilización democrática y de un muy avanzado nuevo modelo político verdaderamente directo, popular, protagónico y profundamente revolucionario. Esa es la visión
que nuestro comandante Chávez sembró en nosotros allá en los años 90, 92, 94, 96. Mientras tanto, esta constitución no la toca nadie. Nadie la va a tocar. Y quien se atreva a acercarse a esta muchacha ya robusta, contará con un pueblo que saldrá a defenderla como la defendió el 11, 12, 13 de abril cuando era una niña. Porque esta niña trataron de apuñalearla. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Era una niña de 2 años apenas. 2 años y unos meses. Acababa de aprender a caminar. Nuestro pueblo la cargaba, como la carga todavía hoy. Y trataron de apuñalearlo los Herodes de entonces. No pudieron asesinarla, la secuestraron, la amordazaron, la disolvieron, le quitaron el nombre y pretendieron imponernos la constitución oligárquica del pacto traidor de Punto Fijo de 1960, de 1959. Y no pudieron. Hoy ya es una muchacha fuerte, grande, y aquí va. Y estoy seguro que la energía y el poder que va a desarrollar va a permitir en su momento, con la madurez y consolidación de la revolución bolivariana, en estos 10 años que están en pleno desarrollo, 2016-2026, que ese poder popular, vivo, activo, con toda su fuerza, un día pueda construir un régimen político de avanzada participación y de avanzado nivel de decisión popular. Y ya en la práctica y en la teoría se haya superado las limitaciones de la democracia burguesa que aún están en nuestra forma de ser y hacer la política. Valga la reflexión, queridos camaradas. Así que ya saben ustedes, está en manos de ustedes. Aquí están los protagonistas. Allá en la calle está el pueblo, el gran protagonista. Pero en el gobierno, nosotros aquí, nosotros aquí, en el partido, Partido Socialista Unido de Venezuela, en el Gran Polo, en el Congreso de la Patria, mira, aquí estamos, los protagonistas, Aristóbulo, de la construcción de este sueño. Es el nuevo sueño bolivariano, es el renacimiento del poder bolivariano, del poder chavista. Es el sueño que nos dejó pendiente el comandante Hugo Chávez, construir poder popular. No se trata solamente de construir un edificio o una casa. No solamente eso, que hemos construido bastante y estamos construyendo por miles. Cada 3 minutos se termina una casa en Venezuela, gracias a la revolución. No se trata solo de eso. Hay que ser más eficaz y más eficiente en la construcción de una nueva alma, de un nuevo espíritu de solidaridad, de amor, de un verdadero espíritu cristiano, socialista, bolivariano, que permita que la comunidad vaya constituyéndose en el poder creador que avizoró Aquiles Nazoa, el poder creador de lo nuevo. Superar, miren, a veces uno se pone a pensar, nosotros somos muy eficaces para denunciar y detener a los violentos, a los enemigos de la patria. Tenemos que ser el doble de eficaces en construir la nueva conciencia, construir la nueva mayoría, en construir el nuevo poder. El doble de eficacia. Ese es un llamado que yo le hago al pueblo revolucionario y que le hago a la gente buena, decente, patriota de este país. Seamos el doble de eficaces para construir la nueva conciencia, la nueva Venezuela, el nuevo poder, la nueva mayoría. Construir lo nuevo. Solo nosotros podemos construir lo nuevo y pasarle por encima, como lo hicimos en la coyuntura 2003, 2004, 2005, pasarle por encima a lo pequeño, a la miseria de los que odian, de los violentos, que nos quieren, mira, como, ¿cómo es que se llama eso? En el hipismo, ¿cómo es que se llama? Cuando arranca los caballos y se queda uno en... No nos quedemos en el aparato, atascados en el aparato de una pelea estéril con la burguesía fascista venezolana. Salgamos a construir el nuevo horizonte de la revolución bolivariana.
Ese es mi llamado hoy, 3 de noviembre, día de victoria. Hoy es un día de victoria para nosotros y para nosotros. Esa es la reflexión principal que yo tengo aquí metida en el pecho aquí. No nos quedemos atascados. Claro, hay que garantizar la paz. Pero sobre todo hay que garantizar el futuro. Hay que construir el futuro. Y cuando yo veo a Héctor Rodríguez, 30 años, a Mayerlin, 30 años, a Mervin, 30 años, y cuando veo a los muchachos que están en el campamento juvenil, 12, 14, 15 años, y cuando me encuentro con ellos y les doy un abrazo y veo su sonrisa y veo su certeza de futuro en su mirada, yo digo, hay que garantizar el futuro a esta juventud, hay que construirlo. ¿Qué ha hecho la oposición? Roy, yo asumí las riendas de la patria por mandato del comandante Hugo Chávez cuando él partió. Me entregaron las riendas de la patria y lo asumí con humildad. Y hoy las llevo con más humildad todavía. Era el mes de marzo. Todavía estábamos llorando frente al féretro de nuestro comandante amado e infinito. Me tocó ir a la Asamblea Nacional y me pusieron la banda de Chávez. Y yo dije, esta banda le pertenece al comandante Hugo Chávez y a este pueblo. El CNE convocó elecciones. Acabábamos de ganar unas elecciones. Elecciones ha habido en este país para regalar 20 elecciones en 17 años. Dicho sea de paso, hemos ganado 18 y la derecha no ha reconocido una sola victoria. Y ellos han ganado dos, y las dos veces que han ganado se han envalentonado y nosotros se lo hemos reconocido inmediatamente porque los conocemos. Los conocemos, sabemos de su soberbia, de su prepotencia. Y ustedes fueron a votar y me eligieron presidente. Y el 19 de abril del año 2013, con la presencia de todos los presidentes de América Latina y el Caribe y de varios lugares del mundo, me juramenté presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí están las imágenes de recuerdo. Y desde el 19 de abril, todo el 2013, todo el 2014, todo el 2015 y el 2016, esta gente lo que ha hecho es sabotear, echar varilla, violencia, guerra económica, guerra psicológica, intentos de paro, trancas por aquí, violencia por allá. Y yo me he parado, yo me he quejado, yo he pedido tregua. No, no, yo no doy tregua, ni pido tregua. Yo lo que he hecho es trabajar con el pueblo. Ahora vienen dos años vitales. Marcos Torres, Erika, Manuel Quevedo, Silita. Vienen dos años, 2017, Elías, 2018. Bueno, vale, ya basta de sabotaje, compadre. Si los primeros tres años han sido de sabotaje y no me han detenido, yo los llamo. Vamos a trabajar por Venezuela. Venezuela necesita que se trabaje para la recuperación económica, para la expansión de los programas sociales, para la estabilidad política, para la seguridad, para la paz, para la prosperidad de todo el país. Y yo le ratifico al pueblo mi juramento. Los años 2017 y 2018, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, me voy a dedicar a cuerpo entero, a alma entera, a trabajar por la recuperación económica, la felicidad social y la estabilidad política. Así lo voy a hacer y nada ni nadie me va a detener. Y llamo al apoyo de todo el pueblo. Yo llamo al apoyo de todos. Ya basta de sabotaje, ¿vale? Hay quienes en la derecha tienen una visión catastrofista. Ellos creen que sobre la catástrofe del país y la destrucción van a llegar a Miraflores en una alfombra roja. Por la vara que mides, serás medido.
es una sentencia bíblica. No vale. ¿Cuánto saboteo financiero? ¿Ah? Les puedo adelantar. Aquí tengo los datos, fíjense. El petróleo se vino a 20, a 30 en el 2014. Atención con estos datos, esto que voy a decir es muy, pero muy importante. El petróleo se vino a 20, a 30. La guerra económica cruda, multiplicada por estos bandidos, que ahora salen a pedir dólares hoy. Bandido te dije, bandido. Estafadores. Una revolución económica radical hace falta en Venezuela. Profunda y radical. Pero fíjense nada más un tema, deuda externa. Compromisos financieros externos. 2014, 2015, 2016. Tres años, la banca estadounidense, las calificadoras de riesgo, persiguiéndonos para que Venezuela se declarara en default, o sea, en quiebra, y mismo venir a intervenir el país. ¿Qué hizo la burguesía venezolana? Ir a hacer lobby contra Venezuela. Hay un tal Ricardo Hausmann, que yo creo que hay que requerirlo con código rojo, hay que hacerle un juicio a Ricardo Hausmann, porque es el principal operador financiero del bloqueo y la persecución financiera contra Venezuela. Ha fracasado Ricardo Hausmann, te derroté, eres un derrotado. Venezuela te dice que eres un fracasado, Ricardo Hausmann, donde me escuche. Traidor, traidor y mil veces traidor. Y la justicia llegará a ti. Tarde o temprano, la justicia llegará a ti. Es una sentencia de este tiempo histórico. Traidor y todos los que lo han acompañado a él. Imagínense ustedes que ellos hubieran logrado su objetivo. A Marco. Y Venezuela se hubiera declarado en default. El plan que tenían era bloqueo económico, financiero, comercial total a Venezuela. Para que Venezuela se pusiera de rodillas a pedirle perdón al imperio estadounidense. Sepan lo que yo tenía un plan. Y si lograban su objetivo, lo que íbamos a radicalizarnos al nivel nunca antes visto, ni en la revolución bolchevique, ni en la revolución cubana, ni ninguna revolución de este planeta. Yo se lo juro, Venezuela nunca se va a rendir, Venezuela nunca se va a entregar, se lo juro, se lo juro. Si ellos lograban su objetivo, nosotros lo que íbamos era, bueno, buscar en la profundidad de la Pachamama, la raíz más profunda de esta revolución, para que sepan, pues. Afortunadamente, bien administrados los recursos del país, a veces con sudor, a veces con lágrimas, logramos pagar y estamos pagando y seguiremos cumpliendo y pagando todos los compromisos internacionales. A veces lo digo con dolor. Porque un país como Venezuela, con una solvencia financiera, moral, política, fácilmente, todos estos recursos, la mitad de estos recursos pudo haberlos refinanciado y pudo haber conseguido otra parte casi del mismo monto o la mitad de este monto. Y todos esos recursos para el desarrollo integral del país. Ah, no, pero es que la guerra financiera. Hago este adelanto porque voy a dar una rueda de prensa internacional para dar nombres, lugares, fechas, mostrar cartas de la guerra financiera que ha habido contra Venezuela y pedirle al Ministerio Público que se querelle, que investigue y que actúe legalmente contra estos traidores de la patria que andan, mira, calladitos, entre lobbies por aquí. Fíjense ustedes, Venezuela, hemos pagado en el transcurso de estos años, mire, 2014, 23 mil millones de dólares. 2015, 20 mil 557 millones de dólares. Y en lo que va de este año, 16 mil 734 millones de dólares. En tres años, 60
375 millones de dólares en compromisos internacionales. Y el riesgo país como está, cada vez que pagamos las calificadoras de riesgo que responden al mandato político del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a Washington, suben. Es el único país, yo tenía por ahí una gráfica, es el único país del mundo que paga 60 mil millones de dólares, que es un porcentaje altísimo de nuestro Producto Interno Bruto, que tiene solvencia absoluta financiera, política, institucional, moral. Y las calificadoras de riesgo criminales le aumentan el riesgo país porque es la forma de atacarnos para que no accedamos al crédito natural que tenemos derecho a acceder. Venezuela debe saber esto. Ningún líder de la oposición sentado aquí en la presidencia hubiera hecho esto. Se los digo, con humildad se los digo. ¿Qué hubieran hecho ellos? Entregarse al Fondo Monetario Internacional. Privatizar PDVSA, privatizar las empresas básicas, privatizar todo, 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 todo. Acabar con la gran misión Vivienda Venezuela y entregarse a los especuladores inmobiliarios. Eso es lo que hubieran hecho. O mejor dicho, viendo la cara de los compañeros que están aquí presentes, lo digo de mejor manera. Es lo que hubieran intentado hacer, porque ahí sí nosotros nos hubiéramos ido a la insurrección total. Este pueblo los hubiera barrido, pero bien barrido, eso sí, de cara al sol, sin engañar a nadie. Ahí sí el poder popular bolivariano hubiera mostrado todo su poder, cosa que no sucedió, ni va a suceder, porque Venezuela seguirá en paz. Fíjense ustedes. Ya va, lo que pasa es, no me gusta este dato aquí. Déjame ver cómo. Déjame arreglar esto aquí, compatriota. Porque esta gente no merece ni salir aquí, ¿ves? Esta gente ni merece salir aquí. Para que ustedes vean lo que es la gente honesta de nuestro país. Yo le digo a los banqueros del país, por ejemplo, a la Asociación Bancaria. ¿Qué pasa si una empresa, Maduro Company, asociado, pide un crédito y viene y lo paga a tiempo y lo paga bien, sus intereses, su capital? ¿Eso le baja o le sube el riesgo empresa? Seguramente que se lo baja, ¿verdad? Y viene y adquiere otro crédito, el doble de lo que le prestaron. Y sigue actuando y paga a tiempo su crédito. Su banco, señores de la asociación bancaria, ¿le negaría el crédito a ese buen cliente? No, ¿verdad? Seguramente lo buscaría para prestarle, para que el dinero siga moviéndose y la actividad de intermediario siga desarrollándose, ¿verdad? Bueno, aquí está, miren. Ya va, déjenme arreglar esto aquí porque. Fíjense ustedes. Ya va. Aquí está, miren. Aquí están. Para que ustedes vean gráficamente, quizás es más sencillo para todos poder observar esta variable, que es la que yo me quiero concentrar para que ustedes lo sepan y lo sepa el mundo entero. Venezuela es víctima de una guerra y una persecución financiera mundial dirigida por tres calificadoras de riesgos estadounidenses, por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y directamente monitoreada por operadores financieros del Fondo Monetario Internacional, y el primero de todos ellos, Ricardo Haussmann, es ministro de un gobierno de la Cuarta República. Aquí está, miren. Aquí está lo que llaman el riesgo país, que hay que explicárselo bien a nuestro pueblo. Aquí están. Mire, entre el 11 de octubre
a 2 de noviembre, ayer, Venezuela ha pagado todos sus compromisos. Habremos pagado algo más de 3.000 millones de dólares. Hoy pagamos intereses por 183 millones de dólares. Y fíjense ustedes lo que hacen las calificadoras de riesgo. Venezuela paga aquí 1.000 y pico de millones y la suben. Esto no sucede con ningún país del mundo. Esto es una guerra financiera. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ellos calculaban que no íbamos a pagar y que ellos el 3 de noviembre derrocaban a Nicolás Maduro. Y pagamos la deuda, los compromisos financieros, y el 3 de noviembre, hoy, aquí está Nicolás Maduro, humilde conductor de autobús, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tendiendo la mano al trabajo a toda Venezuela. Estos son comentarios muy importantes, información que hay que llevársela a nuestro pueblo. Hablar de 60 mil millones de dólares, compañeros, compañeras, tiene que cesar. Es uno de los temas que hemos llevado a la mesa de diálogo. Que cese la guerra y la persecución financiera que dirige parte de la oposición venezolana contra la economía. Que cese su guerra económica interna en el proceso distributivo. Y que cese la guerra financiera. Que se comprometan a que cese la guerra financiera contra el país. Es parte de los compromisos que nosotros vamos a exigir de la oposición en la mesa de diálogo, el proceso de diálogo que arrancó el domingo pasado. Bueno, camaradas, ahora sí, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Bueno, hoy está cumpliendo 3 años. ¿Qué nos dice el ministro Manuel Quevedo de este cumpleaños feliz de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor? ¿Cómo se sienten los trabajadores, las comunidades? ¿Qué me puedes transmitir en esta cadena nacional de radio y televisión hoy 3 de noviembre, querido camarada? Bueno, mi comandante en jefe, seguramente como nos están escuchando los 250 salas mayores, nosotros nos encontramos muy satisfechos, contentos además. Por estos resultados que te ha dicho, se dicen rápido. 249 mil viviendas, 1.200.000. Pero ha sido, fíjese, usted hace el anuncio el 3 de noviembre del año 2013. Arranca con 6 corredores que luego se llevaron a 11 y a 76, arrancando el año 2013. Luego en el 2014, allí se fortaleció lo que fue la consolidación de estas 76 salas mayores y pasamos ya en el 2015 a 200 corredores. Estos 200 corredores ya vinieron con todo su equipamiento, equipamientos modernos. Se distribuyeron más de 6.000 maquinarias, equipo, un sistema logístico que no tiene comparación en el mundo. Lo hemos dicho varias veces, lo hemos dicho con mucha modestia, pero eso es lo que dispone el pueblo. Ya para el 2016 arrancamos en una etapa muy fuerte en la ejecución de obras. No solo rehabilitación de vivienda, sino que pasamos de 200 corredores a 250. Se implementa el plan de intervención de edificios y pasamos de 1.000 edificios a 1.556. Los últimos 85 los entregamos ayer. Se desplegó un sistema logístico que tenemos en todo el país. Contamos con 51 centros de acopio. Estos 51 centros de acopio se disponen más de 43.000 metros cuadrados en lo que es de techo, de espacios techados y espacios abiertos para materiales, para equipos. También contamos de estos las 48 plantas de mortero desplegados en todo el país, con una reserva estratégica que usted nos ordenó desde el mismo día que usted giró todas las instrucciones y el despliegue de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para contar con casos especiales como lo hemos hecho en el año 2016, abriendo 2 corredores internacionales a países que fueron, bueno, zonas afectadas que perdieron todo, tanto en Haití como en Cuba. Ya nosotros con mucha satisfacción hemos recibido las primeras imágenes de las familias,
recibiendo su techo, recibiendo la ayuda de Barrio Nuevo Rotricolor. Pero además de eso, mi comandante en jefe, el despliegue que hemos hecho en el 2015 de los 200 corredores, se instalaron 200 saludables e infantiles, uno por cada corredor, que ya los niños cuentan con esos espacios. Se emprendieron obras de rehabilitación en las quebradas y caños. Fueron 332, se han retirado casi las 75 mil toneladas de material de desecho sólido. Esto es muy importante porque esto logró prevenir que muchas de estas quebradas que antes se desbordaban y afectaban familias venezolanas, bueno, más de 267 mil familias recibieron esta asistencia por parte de Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Además, mi comandante en jefe, se estableció con esta sequía que tuvimos que pasar este año y que nos afectó en materia eléctrica, también un plan de especial para la distribución de agua en los corredores. Se distribuyeron más de 65 mil viajes en cisternas de 10 mil litros cada uno. Esto quiere decir que las 230 cisternas que nosotros tenemos, cada una hizo más de 280 viajes en toda Venezuela. Un despliegue, no fue de un día, ha sido un trabajo de todo el año, un trabajo desde el momento que nosotros recibimos todo este equipamiento. De allí también hicimos un apoyo en lo que es el plan de chatarra. Plan de chatarra que fuimos en los espacios de los corredores de la Gran Misión Barrio Nuevo Rotricolor para apoyar a la Gran Misión Viviendo de Venezuela en lo que es la recuperación y de esta chatarra para convertirla en acero de refuerzo, en cabilla. De allí se lograron retirar más de 171 mil toneladas de este material. Eso quiere decir que de los camiones que nosotros tenemos, de 8 toneladas, hicieron más de 94 viajes cada uno, estos 230 camiones que tenemos en todo el territorio nacional. También apoyamos modestamente a los CLAP, distribuyendo la comida dentro de los corredores, en aquellos espacios donde la Gran Misión Abastecimiento Soberano nos solicitó. Son tantas el despliegue, y por eso es que yo estoy seguro que de los corredores hoy, y desde el día de ayer, y cada día para nosotros es de celebración. Ha sido un crecimiento, usted ordenó en el 2013. Vamos a llegar a 1 millón de familias. Mire, mi comandante en jefe, nosotros con mucha modestia, pero con mucha satisfacción, podemos decir que los 250 corredores, con seguramente todavía deficiencias en lo organizativo, deficiencia todavía en lo que es la parte de la planificación de las obras, nosotros hoy con mucho orgullo, estas 249.613 viviendas y todos estos planes que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho gracias a la Revolución Bolivariana y que hemos contado con los recursos financieros, materiales para nuestro pueblo. Eso de los recursos es muy importante, porque sin recursos financieros, recursos físicos, ¿cómo tú haces la obra? ¿Cómo tú emprendes? Bueno, invertimos 2.000 millones de dólares. Para traer la mejor maquinaria del mundo. ¿De dónde la trajimos? De la China. ¿Eh? Y hay que establecer las industrias aquí, hay que cumplir el compromiso asumido por las empresas chinas de instalar toda esa capacidad industrial en Venezuela. Hablen bien porque en estos meses, semanas que vienen, vamos a tener la Comisión Mixta China-Venezuela. Y uno de los temas que yo quiero es lo que es la industrialización de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. ¿Eh? Una nueva fase. Que todos estos camiones, toda la maquinaria que utilizamos, la fabriquemos aquí en Venezuela. ¿Cómo fue el compromiso con las empresas? Varias empresas, recuerdo una de ellas, Sandy, ¿no es? Sani. Al presidente de la empresa Sani, un gran compañero, ¿no? Al cual le envío un abrazo desde aquí. Así que todo esto es posible porque hay una revolución en Venezuela. Que nadie se llame engaño. Pueblo estuvo huérfano y abandonado por siglos. Traiciones y abandono fue lo que conoció el pueblo de Venezuela. Maltratos, traiciones, abandono, hasta que llegó la Revolución Bolivariana, que es el amor en acción, el amor convertido en gobierno, en obra. Así que vamos a un primer pase. Vamos a ver y a entregar las obras de la comunidad del sector Santa Eduvigis, corredor Carapita, kilómetro 7 de la vía hacia el Junquito,
Allá tenemos a Daniel Aponte, jefe de gobierno del Distrito Capital. Y igualmente tenemos a Rubén Gómez, coordinador estadal de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y varias voceras y voceros de la comunidad. Y vamos a entregar 110 viviendas que han sido estructuradas, reestructuradas, techo, puerta principal, kit de baño, friso, pintura, ventana, paredes. Se han beneficiado 550 familias y esto ha generado empleos directos hasta por dos decenas de empleos. Así que esta gran misión, que no moja pero empapa, y que va cubriendo corredor, barrios, comunidades, poco a poco, poco a poco, poco a poco, con amor, hoy entrega en el Junquito 110 viviendas para 110 familias, para 110 hogares. Adelante, compañero Daniel Aponte. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes desde acá, desde la turística y combativa parroquia El Junquito. Y como ya estamos en Navidad, presidente, le tenemos una sorpresa a usted y a todos los que nos ven esta hora, una consigna navideña. Tun, tun, ¿quién es? Gente de paz. El pueblo del Junquito restiado con Nicolás. Tun, tun, ¿quién es? Gente de paz. El pueblo del Junquito restiado con Nicolás. Así es, presidente, con esta alegría, con este amor, recibiendo la Navidad, el pueblo del Junquito. Del sector de barrio Buenos Aires, Consejo Comunal Patria Mía. Estamos felices, orgullosos de poder cumplir su palabra, la palabra del líder de la Revolución Bolivariana, y el día de hoy estamos haciendo entrega, como ustedes pueden ver, todo el país en las imágenes de apoyo, de 110 viviendas totalmente rehabilitadas por el pueblo organizado, su Consejo Comunal. Se encuentra conmigo el coordinador de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, del Distrito Capital, los compañeros y compañeras de las tres cuadrillas de 15 hombres y mujeres trabajadoras de este sector, a quien pido también un fuerte aplauso para ellos, de la comunidad para su comunidad. Aquí también, presidente, están beneficiándose un total de 550 habitantes. Y mientras que estamos acá esperando el pase, se vino el compañero de primer grado, con 6 añitos, que se nos acompañó aquí en el pase, que venía de su escuela bolivariana con su bolso bolivariano. Qué hermoso es esta patria, qué hermosa es la Revolución Bolivariana. Y un dato importante, presidente, aquí de esas 110 viviendas rehabilitadas, los compañeros de este sector, de este corredor, rehabilitaron, cambiaron 5 ranchos... por 5 viviendas dignas con esos mismos recursos. Y este amor patrio yo quiero que lo exprese una de nuestras voceras de este corredor hermoso, de aquí de la parroquia El Junquito, con la neblina que está aquí al plena luz del día, bajando para este sector. Yo quiero que sea ella, Noelis Abello, vocera de la comunidad, con un aplauso de sus vecinos. Y su vecina puede explicar muy rápidamente este proceso hermoso del cambio de la vida, que es este milagro, en su tercer año, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Noelis. Bueno, más que todo, buenas tardes, presidente. Le doy gracias a Dios y a mi santo por darme esta oportunidad de expresarle todo lo que nosotros hemos hecho aquí en esta comunidad. Primero, con la organización de los consejos comunales, ¿ok? Después, haciendo el proyecto como debería de ser, en la sala mayor. Después de ahí llegamos, nos dieron la gran alegría, que nos dijeron que sí era posible. Y ya está, ya se está viendo que tenemos 110 casas rehabilitadas, 5 sustituciones de ranchos y una casa comunal. Aparte de eso, le damos las gracias y que sigan así, presidente, con sus ministros en la calle, en las comunidades, para que vean que esto sí es posible en revolución. ¡Arriba! Bueno, presidente, finalmente, antes de devolverle el pase a usted, a ver si tiene alguna pregunta, queremos informarle que en el caso del Distrito Capital, gracias a este milagro que cumple 3 años, gracias a usted,
que convirtió a la misión, esta gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en el caso del Distrito Capital. Este año, solamente en el año 2016, ya llevamos 9.119 viviendas totalmente rehabilitadas. Igualmente, hemos atendido de manera directa más de 11.855 familias. Y un total para este año 2016 es la meta de 30.000 viviendas. Y nos hemos puesto a la tarea, junto a nuestro ministro Manuel Quevedo, a quien reconocemos su esfuerzo y le damos un aplauso también, porque es un soldado de la patria, un general patriota, y se ha puesto en esta tarea en Caracas. La meta, en el marco también de esa repotenciación que usted ha indicado a través del plan Caracas Bella y este hermoso barrio nuevo, Barrio Tricolor, 30.000 viviendas rehabilitadas a través del Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Así que con este regalo, presidente, yo quiero devolverle el pase con la canción que inventamos acá para Venezuela y para usted, pero además con este regalo hermoso que nos permite el compañero Raúl, de aquí desde el Junquito, que se lo voy a hacer llegar, un dibujo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Fíjenselo allí con las cámaras. Un dibujo para el presidente Nicolás Maduro Moro, que nos pidió el señor Raúl se lo hiciera llegar saliendo de aquí del Junquito, comprándole unos golfeados al presidente y llevándole su regalo del parte del señor Raúl. Le devolvemos el pase allá a Palacio de Miraflores, el Palacio del Pueblo, donde está el presidente pueblo Nicolás Maduro Moro, con la consigna, tun tun, ¿quién es? Gente de paz. El pueblo del Junquito restia con Nicolás. Tun tun, ¿quién es? Gente de paz. El pueblo del Junquito restia con Nicolás. Adelante, presidente. Bueno, bien sabroso ese frío que se ve ahí. La neblina del Junquito. Saludo a toda la gente del Junquito, de la parroquia Sucre y de toda Caracas, la Caracas montañera, la Caracas de los barrios, la Caracas bella. Muchas gracias a Samuel especialmente por ese retrato que me hizo. Bueno, Daniel, tú te encargas de traérmelo ahora mismo. Yo lo quiero tener aquí. Quiero tenerlo. Mira, gracias. Y a los niños que están ahí, gracias, Samuel. Buen retrato. Déjame decirte que se parece mucho. Capta perfectamente ese perfil. Gracias por tanto amor, porque eso es expresiones de amor, de sinceridad. Surge del corazón de la gente. Y ese amor solamente tiene que tener en nosotros la correspondencia del compromiso, de la lucha, del trabajo diario, permanente, para una nueva Venezuela, para esta Venezuela que despertó al siglo XXI y que tiene que mantenerse de pie transitando nuestro propio camino, nuestro propio modelo, con nuestra dignidad, con nuestra rebeldía, con nuestras convicciones, con nuestros valores, construyendo el propio modelo. Nosotros decimos socialismo bolivariano, cristiano, del siglo XXI, antiimperialista y profundamente chavista, que es mucho decir, pensamiento de Chávez, los valores de Chávez, su legado, su ejemplo, hombre de idea, de teoría, de acción, de conocimiento profundo del alma del pueblo. Yo dudo que haya existido un líder con el conocimiento y la capacidad para interpretar el alma de un pueblo como Hugo Chávez. Creo que pasarán 500 años y seguiremos recordando a Chávez como el maestro de maestros, como el intérprete de intérpretes de un pueblo, en su larga historia, porque no es un pueblo del presente, es un pueblo de siempre. El pasado es el hoy también, porque traemos una trayectoria y vamos en la trayectoria hacia un camino, hacia un destino que está marcado para Venezuela. El destino de Venezuela es la grandeza, porque nuestros padres fundadores fueron los gigantes de un continente y de una época. Y esa grandeza nos marca a nosotros para siempre. Y esa grandeza la retomamos. Y es lo que no podemos perder. Eso es lo que nosotros llevamos a la mesa de diálogo. Respeto a la grandeza del pueblo. Respeto a la Constitución. Respeto al destino de Venezuela. Respeto a la Revolución Bolivariana.
La oposición debe entender que la revolución va a continuar, es irreversible. Y deben aprender a convivir con la revolución y a dejarse gobernar por la revolución. Debe aprender la derecha a dejarse gobernar democráticamente. Yo a veces me imagino, Elías, un gobierno de alguno de los factores de la oposición. Los primeros perseguidos serían ellos mismos. No voy a decir nombre porque entonces vienen y llaman al Vaticano. Maduro nos ofendió. Una cosa de niño, pero es así. Yo tengo que dar el ejemplo para que no tengan excusas para levantarse. ¿Ah? 3 años buscando que se sentaran a dialogar. Por fin lo logramos y al segundo día amenazan con levantarse. Y ahora están buscando razones y excusas para decir no seguimos en el diálogo. No, 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 no. Por favor, quédense allí, quietos, tranquilitos. Es necesario que nos reconozcamos, que conversemos. Y cada quien en lo que es, respetando la Constitución. El único presidente de la República que garantiza que ustedes sigan conviviendo y ejerciendo sus derechos políticos, la MUD, soy yo. Y ustedes lo saben. Vos lo sabéis. Vos que me estáis viendo lo sabéis. Todos lo saben. Ustedes se imaginan que X, ponle X, no voy a nombrar a nadie porque yo soy muy respetuoso con ellos. X gobierne aquí. Lo primero que hace es ver cómo acaba al otro y al otro. Y si ZX raya I fuera también, ni se imaginen ustedes. Si ya lo hacen sin ser gobierno y sin tener poder. ¿Ah? Así que nosotros, yo soy la garantía inclusive de los derechos políticos para que ustedes sigan existiendo, pero ustedes tienen que dejarse gobernar democráticamente bajo las reglas de juego de la Constitución. Nosotros tenemos una Constitución, un régimen político, y deben reconocer que hay un pueblo construyendo su felicidad, su futuro, y a ese pueblo nosotros nos debemos en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los días de los 365 días del año. Bueno, gracias al Junquito. Junquito, por aquí mismo, por el oeste de Caracas. Y del oeste de Caracas nos vamos al sur de esta inmensa ciudad-región. Una inmensa ciudad-región. Nos vamos al kilómetro 1 de la carretera Panamericana. Allá en la parroquia Coche. Parroquia que vio nacer Ernesto Villegas Polajac y a la Villeguera, a los Villegas. Allá está el corredor Alí Primera, un corredor, el primero que fundé, que va desde los sin techos hasta el Valle Coche. Ahí está, mira, la juventud. Ahí está el pueblo, pues. Ahí está el pueblo celebrando las Navidades en noviembre en la calle. Allá está, vamos a inaugurar la tercera planta de mortero húmedo de Caracas. Naguará, pues. ¿Ah? Aquí no hay guerra económica que valga. Aquí vamos a seguir avanzando por encima de las dificultades. Voy a darle la palabra al compañero viceministro Javier Torres para que proceda a inaugurar esta tercera planta de mortero húmedo y a explicarle a todo nuestro pueblo las funciones y la articulación de esta planta con los corredores de nuestra capital. Adelante. Chávez vive. Buenas tardes, señor presidente. Nos encontramos aquí en el kilómetro 1 de la carretera Panamericana con el propósito de inaugurar la tercera planta de mortero húmedo del distrito capital. Me acompaña a mi lado derecho el general Rojas Reyes, quien es el director general de la Corporación Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Me acompaña además la ingeniero Génesis, que es la representante y jefe de la planta, y por la representación del Poder Popular, la señora Xiomara. También está con nosotros la pequeña Gislady. Señor presidente, como usted indicó,
estamos aquí para inaugurar la tercera planta de mortero húmedo, sobre la cual hay tres aspectos fundamentales que destacar. El primero de ellos, señor presidente, es que esta inversión social afectará de manera positiva la vida de 9.000 familias, alcanzando un número de 45.000 personas. Este esfuerzo económico ha sido posible gracias a la inversión del gobierno bolivariano de 87 millones de bolívares y tendrá un efecto positivo y su impacto directo sobre el corredor Alí Primera, el corredor de la cota 905. Ahora bien, señor presidente, para entrar en mayores detalles técnicos, le doy la palabra a la ingeniero Génesis, quien nos hablará de cuál es la capacidad de producción, la estructura, funcionamiento y equipamiento de esta planta que está pepita, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Génesis Álvarez, ingeniero jefe de la planta de mortero húmedo del kilómetro 1. Desde aquí le mandamos un saludo revolucionario, patriótico, antiimperialista y hoy más que nunca chavista. El día de hoy estamos inaugurando la tercera planta de mortero húmedo en Distrito Capital. Esta planta está estructurada de la siguiente manera. Contamos con una máquina de estribado donde se cierne la arena, el área de las tolvas donde se hace la dosificación de la arena. Tenemos dos silos de cemento con una capacidad de 60 toneladas cada uno, una torre donde se hace el control. El tercer nivel es para el suministro del aditivo, del cemento y del agua. El nivel medio se encuentra el tambor mezclador. El nivel inferior está la descarga del producto final directamente hacia los camiones. Tenemos una cabina de control donde se hace la producción. Contamos con 10 carros mixer, 5 simples y 5 con maestro mortero. Tenemos también 5 maestro mortero, una máquina pileover y un mini chover. Esta planta tiene una capacidad de producción de 32 metros cúbicos por hora y 256 metros cúbicos al día. Desde aquí se le harán los despachos a los distintos corredores del Distrito Capital. Agradecemos al gobierno bolivariano por hacer el convenio con nuestro hermano país China y trabajar duro con todos los consejos comunales de la mano de nuestra misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y llegar a los lugares más necesitados. Le doy el derecho de palabra a la vocera del corredor Alí Primera. Buenas tardes, señor presidente. ¡Chávez vive! Señor presidente, sí, gracias al convenio China-Venezuela, hoy nuestras comunidades cuentan con el embellecimiento de nuestras viviendas. Contamos con el flise, techo, ventanas, puertas y accesorios de baño. Gracias a todo esto tenemos una mejor calidad de vida. Ya podemos embellecer nuestras comunidades tranquilamente. Ya este convenio, a través de esta planta de mortero húmedo, nos vamos a beneficiar los corredores Alí Primera, Cota 905 y todas las comunidades aledañas. Aquí estamos, señor presidente, dándole respuesta a nuestras comunidades, porque mientras la oposición nos ataca y nos ataca, nosotros le damos respuesta con trabajo, trabajo y más trabajo. Gracias, señor presidente. Señor presidente, le devuelvo el pase. Adelante. Bueno, aquí estamos en pleno debate viendo a Génesis, esta joven muchacha trabajadora, fíjense, la juventud, dando el paso adelante, la juventud trabajadora. ¿Ah? Así debe ser, ¿vale? Juventud estudiando, juventud trabajando, juventud feliz, haciendo música, cultura, teatro, deporte. Y además construyendo patria con aquella firmeza. Ustedes no ven a Génesis, que debe tener 20 años, diciendo que en Venezuela hace falta sangre, por ejemplo, ¿verdad? O que tenemos que matarnos entre los venezolanos. O de que hay que eliminar la oposición no debe existir en Venezuela. Ustedes no ven a Génesis diciendo eso. Porque nosotros cultivamos, como líderes, valores en el trabajo, en el amor, en la fe en Venezuela, en el destino del país. Entonces esa joven que se levanta ahí y miles de miles como Génesis están optimistas con lo que hacen y pendientes del trabajo y pendientes de que esa planta de mortero húmedo le entregue su mortero húmedo,
su cemento a la gente, ¿vale? Para que tenga sus paredes, para que tenga sus cuartos, tenga sus baños, su cocina, para que tenga su casa, para que la comunidad tenga sus muros, sus cosas bonitas. ¿Ah? ¿Vale el comentario? Jorge Rodríguez, Elías Agua, Roy Charleto, ¿vale el comentario? Porque estamos en una tremenda lucha contra el odio, la intolerancia, la violencia y el fascismo. Y hay que desmontar el fascismo en las mentes, en las almas, en el espíritu. Hay que desarmar el odio, hay que desarmar al fascismo. Es una de las grandes tareas que estamos planteando en la mesa de diálogo. Y va a haber acuerdo en eso, porque ya hemos escuchado opiniones favorables de los representantes de la MUT para ir desmontando el odio, para ir desmontando los mensajes de violencia, de intolerancia, para ir desmontando los planes conspirativos. Hay buenas opiniones, me alegra, las comisiones de trabajo están trabajando y ya hay buenas opiniones de los representantes de la MUT sobre este tema. Ahora, todo esto conforma un país, todo esto conforma un país. Las grandes misiones son la nueva Venezuela, son la Venezuela buena, la Venezuela bonita, es la patria buena, son las grandes misiones, son los sueños haciéndose realidad. Eso sí, con trabajo, con esfuerzo, a veces con sacrificio, pero con el apoyo de un gobierno que es pueblo. Aquí está un pueblo hecho gobierno y un gobierno hecho pueblo. Yo soy pueblo. Yo soy un ser humano que creció entre el pueblo, se forjó con el pueblo. Y hoy como presidente me siento más pueblo que nunca. Me siento feliz de ver cómo entre caminos, avenidas, callejones, canchas, la comunidad va haciendo, va resurgiendo y va haciéndose nueva. Y hago un llamado, vale, a los corredores, a los 250 corredores. Hay algunas mesas técnicas que no se han activado completas. Hay otras que están descontentas, hay otras que se molestan. Y ahí me llegan todas las opiniones. Que no se ha hecho bien la cosa aquí, que no se ha hecho bien la cosa allá, que los compañeros encargados de Barrio Nuevo Barrio Tricolor se parcializaron por no sé quién y no nos tomaron en cuenta a nosotros. Está bien, resolvamos todos los problemas. Esos son problemas que deben resolver ustedes como líderes y lideresas. Y nuestros ministros, ministras y funcionarios, tener los métodos para que el pueblo resuelva sus propias contradicciones de manera unitaria. ¿Ah? Yo le hago un llamado a todos los líderes y lideresas de nuestro pueblo, de las 250 corredores de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, a que se activen al máximo. Nos estén esperando al papá gobierno, como dicen algunos de ustedes en las asambleas que yo he visto. Ayer Aristóbulo estuvo en una asamblea en La Vega, en un urbanismo, y se paró un joven de unos 28 años y dijo: nosotros aquí no estamos esperando a papá gobierno, nosotros mismos nos pusimos a trabajar. Así debe ser. Una democracia protagónica necesita un pueblo con iniciativa permanente. No esperar, no, que el gobierno no ha llegado, voy a esperar para ver si llega. No vale. ¿Ah? Todos los días debemos tomar iniciativa, pariendo. Si bien es cierto que la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor moviliza muchos recursos materiales, físicos, también es cierto que el pueblo puede poner y debe poner de su parte para arreglar un muro, para ayudar a un vecino, para echar a andar algunas obras con recursos propios. ¿Por qué no? ¿Ah? Para eso fue creado Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Para que los poderes creadores del pueblo reurbanizaran sus barrios, reconstruyeran sus barrios y nosotros tener 3 millones de familias de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el 2019 ya atendidas, reurbanizadas, reorganizadas, viviendo en el vivir viviendo del socialismo bolivariano. Es una gran meta, ¿verdad? Bueno, una revolución se hace en base a grandes metas. Una revolución no se hará nunca en base al minimalismo. Hago lo mínimo. Y cada vez mínimo, 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 y un día no hago nada. Así es la burocracia, el minimalismo. No, eso está listo. Presidente, ¿cómo que el dicho? Eso está listo, pero hay otro dicho. Sin novedad. No se preocupe, eso está listo. No vale. Los minimalistas siempre dicen eso. No, eso está listo.
No, eso se va a hacer. Mentira. Mentira, hay que romper la mentalidad minimalista, burocrática, y hacer las cosas, ¿vale? Hacerlas. Con un esfuerzo extra, superior. Y la gran misión Barrio Nuevo Articolor tiene que nacer y renacer permanentemente, sobre la base de su experiencia, de su poder. Falta mucho camino, lo digo, para que tengamos la gran misión Barrio Nuevo Articolor que necesita Venezuela todavía. Que vamos bien, vamos bien. Que se ha hecho un gran esfuerzo, pero todavía podemos ir mejor. Y es el llamado que yo le hago a los 250 corredores de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor a ponerse las pilas todo el mundo. Noviembre y diciembre tiene que ser cierre de año ejemplar, con la gente arreglando, pintando, poniendo las cosas bonitas y sintiéndose por dentro cada vez más bonito. Porque lo bonito por dentro es lo que hace lo bonito por fuera, ¿verdad? Bueno, ese es el gran llamado que yo hago para la paz, por el amor y por la felicidad. Felicidades, gran misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en su tercer aniversario. Vamos a darle un aplauso desde aquí. Kilómetro uno. Perfecto, bueno, ahora vamos a hacer un tercer pase en esta jornada de trabajo. Trabajo y más trabajo. En pleno ejercicio de mi abandono de cargo, trabajo y más trabajo. Que se, por favor, que se... Diputado Héctor Rodríguez, encárguese usted, por favor, que se consigne este video ante los órganos respectivos como una prueba más de mi abandono de funciones, por favor. ¿Y qué sería si no lo hubiéramos abandonado? ¿Ah? 1.200.000 viviendas, 250.000 por Barrio Nuevo Tricolor, más de 700.000 títulos de tierra urbana. ¿Y si no lo hubiéramos abandonado, qué pasaría, verdad? Es una buena pregunta para los abandonadores de cargo. Lo peor de todo es que a mí me acusan los vagos de que yo abandoné mi cargo. Los vagos, los que no trabajan, los que no le han construido una vivienda a Venezuela, acusan que yo abandoné mi cargo. Piensen ustedes, ¿vale?, en su casa. Sobre todo aquellas familias o personas opositoras, llamados así. O que se hayan considerado o se consideran opositoras, piensen ustedes, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Nosotros no le mentimos, ni a usted ni a nadie. Nosotros siempre decimos la verdad. Es más, ustedes cuando nos escuchan, dicen, ay Dios mío, nos volvieron a engañar. Cuando ustedes escuchan nuestras verdades, siempre ustedes saben que nosotros vamos por el camino de la verdad. Valga la expresión y la redundancia y sobre redundancia. Ustedes saben, año por año, desde hace mucho tiempo le hemos dicho, esto no va, esto sí va, esto va a pasar así. Y cuando hemos tenido reveses, por errores propios o por circunstancias, hemos sido los primeros a decir, nos derrotaron, la revolución continúa. Así que cada quien abra sus ojos. Es una, además de ser inconstitucional, como hoy lo explicaba el diputado Héctor Rodríguez, el diputado Víctor Clark y la diputada Tania Díaz, es un exabrupto político y moral decir que Nicolás Maduro abandonó su cargo. Es un exabrupto. En el mundo entero me han mandado cartas varios presidentes, presidentas de solidaridad, y he conversado por teléfono con varios de ellos, de varias partes del mundo, de Asia, de Euroasia, de África, de América Latina y el Caribe, y dice, bueno, pero ¿qué? Esa era una palabra que utilizó alguien en otro idioma. ¿Qué exabrupto es este de acusar a uno de los presidentes que trabaja más en el mundo? Me dijo alguien de un país muy grande e importante, de Euroasia. Cuente con toda mi solidaridad. Yo le dije, gracias por su solidaridad y tenga toda la confianza de que nosotros vamos a vencer. Y que esto quedará como una anécdota más de estos años de combate por la democracia y por la paz en Venezuela. ¿Verdad? Bueno, camarada. ¿Tenemos otro pase? ¿Estamos listos? Este lo vamos a hacer por las redes sociales, por Periscope. Periscope. Vamos a meterle al Periscope, pues. ¿Ah? Vamos a la inauguración de un consultorio popular en el plan de Barrio Adentro 100%.
Caracas se está poniendo las pilas, porque Caracas quiere incorporarse lo más rápido posible a la declaratoria de barrio adentro 100% para esta ciudad que es la capital de la República. Así como tenemos listo la declaratoria de Cojedes, Nueva Esparta, declaramos Portuguesa, así que Caracas se está poniendo las pilas. Portuguesa, Yaracuy ya es 100% barrio adentro. Y en los próximos días, Cojedes para la cola. Por la cola es la cosa. Y Nueva Esparta ya, nuestra amada isla de Margarita, Coche, Cubagua. Así que vamos a darle el pase a el barrio Unión. Artigas, parte alta, Callejón La Libertad. Ahí conocí yo a Erika Faría, porque ahí nos reuníamos en el barrio Unión Parte Alta y después pasábamos hacia el barrio donde tú naciste, Los Eucaliptos, por el corredor y después bajábamos a Las Piñas, todos esos callejones, todas esas canchas, todas esas escaleras, todas esas calles, las conozco yo, palmo a palmo. Y fíjense ustedes el milagro de la Revolución Bolivariana, de llevar a este corredor la salud gratuita, humana y de calidad científica al mayor nivel del mundo. Adelante, compañero Jorge Arriaza. Problemas. Calle está muy estrecha y Ernesto Villar. Nosotros no nos para nadie, vamos por Periscope. Y como usted lo dijo, las misiones y grandes misiones tienen que estar en los corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en los urbanismos de la Gran Misión. Con Vivienda Venezuela. Consultorio popular con su sala de vacunación, con su médica venezolana, médica integral comunitaria, con Hilda. Hemos hecho una tema en la transmisión. Podemos ir describiendo, fíjese, es un consultorio del más alto nivel de calidad. Si quieren me ponen la imagen completa del consultorio, con todos los equipos médicos, con médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, de manera permanente, con todas sus medicinas, porque el que va a un consultorio de barrio adentro, no solo lo atienden con amor, con calidad científica, sino que sale con sus medicinas en las manos. Y luego los médicos y las médicas, ahí están las médicas cubanas. Saludo a la misión médica de Cuba, que viva Cuba, que viva Fidel, que viva Raúl. Ahí después lo visitan en su casa. De 8:30 de la mañana a 11:30, 12 del mediodía, atención en el consultorio. Y de 2 de la tarde a 6 de la tarde más o menos, visita casa por casa. Y cuando alguien se enferme en la noche, Ernesto, que se agravó no sé quién, inmediatamente sabe, van para el consultorio y el médico llega con su medicina, con su cosa, con su ambulancia, si hace falta trasladarlo. Ah, aquí está lo que se puede considerar el proyecto humanista y humanitario más grande y hermoso que jamás se haya hecho en la historia de Venezuela, barrio adentro. Y ahora barrio adentro 100%. Allí está. Mira, la guerra que hicieron este año para declarar una supuesta crisis humanitaria hubiera sido efectiva para la derecha si no existiera barrio adentro. Pero barrio adentro toca a miles de familias, de personas por día. Miles, miles de miles, déjeme decirle. No son 2 o 3, miles. A esta hora, por ejemplo, están desplegados 10.000 médicos a esta hora, Roy. 10.000.
Son las 4 y 12 minutos de la tarde del 3 de noviembre. A esta hora están desplegados miles de médicos en la casa. Es más, me deben estar escuchando. Un saludo a todos los médicos, médicas cubanas, a los médicos y médicas venezolanos que se han graduado por miles, a los que acaban de graduarse en el posgrado. Están a esta hora en la casa de la señora Juana, de Pedro, de Carmen, de María. Es contigo, María, ¿te acuerdas? Es contigo, María. Atendiendo con amor. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y a veces con amor, el amor cura más que cualquier cosa. Es así. La atención, el cariño, la compañía. Y además el conocimiento científico, la medicina a tiempo, el seguimiento de la recuperación de la persona, etcétera, etcétera. Así que doy por inaugurado el consultorio popular del barrio Unión en Artiga, parte alta, y me despido de ustedes para pasar inmediatamente a el estado Miranda. Miranda, Miranda, Miranda. Estado Miranda, que tengo que gobernar también. Cogobernar con el compañero Elías Agua. ¿Qué sería de Miranda si no existiera la Corporación de Servicios de Miranda, Corpo Miranda? Estuviera totalmente abandonado nuestro pueblo. Así que nos toca gobernar mientras el fulano anda el periscopado. Fulanito del periscop. Días de lluvia como ayer, que nos vino una vaguada y ¡rum! Nos tuvimos que ir a Miranda porque el teléfono de la gobernación no lo contestaba nadie. Estaba en periscopado, no se da cuenta. Andaba bajo el efecto del periscopio y no se da cuenta que ese estado hay que gobernarlo. Por eso en las elecciones a gobernador de Miranda lo vamos a barrer, lo vamos a sacar de la gobernación de Miranda. Nosotros nos vamos a preparar y esta vez vamos por la victoria. Esta vez vamos por la victoria. Ya está el cronograma electoral establecido. ¡Ay, papá! Como dice nuestro nieto Diego. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Pónganse las pilas, oyeron. Sigan perdiendo el tiempo. Que nosotros no lo perdemos. Vamos en serio. Nos vamos a sacar la espina que tenemos del 6 de diciembre con una gran victoria en las elecciones de gobernadores y gobernadoras. Que se va a gestar en las propias regiones, con sus líderes, con sus lideresas. ¿Qué cosa tan bonita va a ser esa campaña? Porque va a ser pelo a pelo, pues. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué has hecho tú? Bandido. Bandido, ¿no hay una canción así? Bandido. Bandido. ¿De quién es esa canción? De Miguel Bosé. ¿Cómo sabes tú, Jorge? Están invitados a la hora de la salsa. Ya vamos a hablar de eso también. Bueno, tenemos un pase con Américo Mata, presidente de Corpo Miranda, allá en el municipio Carrizal, parroquia Carrizal, sector Corralito, calle Los Pinos, desarrollo urbanístico habitacional La Ladera. Vamos a entregar 136 viviendas. Naguará, qué cosa tan bonita, qué emocionante. 136 llaves de 136 hogares para que entren esos niños, esas niñas, esa familia, esa mujer, ese hombre a vivir en amor en esos hogares. Adelante, Américo Mata. Ese hombre a vivir en amor en esos hogares. Sí, presidente, de verdad desde aquí del estado Miranda, en ofensiva revolucionaria, como usted dice, nos ha ordenado a proteger al pueblo de Miranda por el abandono que ha tenido todo el pueblo de Miranda por parte de la gobernación, que no trabaja, es un vago. Si usted le pregunta a cualquier mirandino en todos los sectores cuántas viviendas ha entregado la gobernación en Miranda, cuánto urbanismo ha entregado, sale raspado, cero. A diferencia, por eso es que el pueblo tiene que comparar y tiene que ver entre lo que hace la Revolución Bolivariana, el esfuerzo que hace el presidente Nicolás Maduro para proteger al pueblo de Miranda. Y esto tiene una historia, La Ladera, presidente. Aquí me acompaña la viceministra Hilda Cabeza, me acompaña Farí, me acompaña Yamilé, que es la beneficiaria de esta vivienda.
Pero es importante señalar la historia, presidente. En el 2011, por los reclamos de un terreno, habían 604 ranchos. Y bueno, le reclamaban por televisión, por prensa, la exigencia del pueblo, la lucha del pueblo. Y en aquel entonces, el 4 de marzo de 2011, se hizo una asamblea aquí con el protector de Miranda cuando era vicepresidente, Elías Agua, que lo acompañó en aquel entonces el ministro Molina. Desde ese momento, con la orden del presidente Hugo Chávez, aprobó unos recursos que le presentó el vicepresidente Elías Agua, bueno, aprobó la construcción de las 604 viviendas para dignificar a nuestro pueblo. Y ahí están las máquinas de Barrio Nueva Retricolor, bueno, destruyendo los ranchos y bueno, entregando hoy unas viviendas dignas. Esa es la revolución bolivariana, eso es lo que estamos haciendo a tiempo completo trabajando, protegiendo a nuestro pueblo y bueno, garantizándole el derecho que tiene a la el derecho que tiene a la vivienda nuestro pueblo. Aquí estamos en batalla, aquí está la familia contenta, feliz, allá está el pueblo. Ese es el pueblo revolucionario, combativo de la ladera. De hecho, presidente, están muy felices porque estamos cumpliendo con la meta. Pero aquí está también Yamilé, está Egna, que son la familia con sus tres hijos. Bueno, lleno de felicidad. El esfuerzo que hace la Revolución Bolivariana de entregar en Miranda más de 129 mil viviendas. No solo eso, presidente, sino que estamos construyendo, a pesar de la guerra económica, estamos construyendo más de 32 mil viviendas. Y en la gran misión Barrio Nuevo Tricolor hemos entregado y rehabilitado 13 mil viviendas. Y tenemos una meta de 45 mil viviendas. Por eso, presidente, más allá de las cifras, aquí están las hombres y mujeres que hacen vida en la ladera. Yamilé, Eima. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo y un abrazo compatriota y revolucionario. Desde aquí de la ladera, municipio Carrizal, estado Miranda, orgulloso y contento de esta hermosa entrega que hoy nos está haciendo la Gran Misión Vivienda, que es un hecho real, no es mentira, señor presidente. Es real, no es mentira. Para que la gente vea que en revolución avanza. Este proyecto habitacional avanza bastante, señor presidente, de verdad que sí. Y son cosas de que el día de mañana seguirá avanzando poco a poco y llegaremos a cubrir la cuota de vivienda que está pernotada en esta comunidad, señor presidente. Tenga la mayor confianza que eso se va a lograr, señor presidente. Gracias. Bueno, presidente, para ya dar concretar la dignificación de nuestro pueblo y garantizarle el derecho que tiene el pueblo venezolano a la vivienda, en nombre de usted, le entrego no solo la vivienda y las llaves, sino que hoy mismo le estamos entregando el documento de propiedad de su vivienda. Y con esta llave, presidente, en nombre de la revolución, en nombre del legado del comandante Hugo Chávez, que seguiremos avanzando entregando vivienda, estamos entregando la vivienda 1.193.892 en el estado Miranda. Adelante, presidente. Muy felices de esa familia. Fíjense, dos jóvenes, un muchacho joven, una muchacha con su niña ya creciendo, una niña de 9, 10 años, su sombrero y la felicidad nuestra, la felicidad. Esto es lo que quiero yo continuar construyendo, 2017, 2018. Y bueno, iremos a hacer de tripas corazón, pero el 2019 llegamos a la meta de 3 millones de nuevos hogares de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Llueve, truene o relampaguee junto al pueblo, vamos a lograr esa meta. Así va a ser. Ahí está, mira, con su franela, que lo guarda, el pueblo guarda, atesora sus recuerdos. Mira, Chávez, te lo juro, mi voto es por Maduro. Esa fue la consigna del pueblo cuando llevamos al comandante. Primer lugar donde la escuché fue ahí frente a
a la bandera, a la Procuraduría, y el pueblo empezó a gritar eso. Inolvidable toda esta batalla que hemos dado. Américo Mata, felicitaciones. Un apartamento bello, mira. Es un apartamento, pues, donde debe vivir el pueblo. No son cajitas de fósforo o rancho por rancho, como hace el pericopado. ¿Ah? Elías, ¿qué me puedes comentar de la gran misión Vivienda Venezuela y los tremendos logros del Estado Miranda en el transcurso de este año? Elías Jagua Milano. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecerle en nombre del pueblo de Miranda tanto acompañamiento, tanto apoyo para un pueblo que no tiene gobernación y en alcaldías como esta tampoco tiene alcaldías, porque en verdad el descaro de la derecha gobernando en el estado Miranda nunca había sido visto, pues, tal nivel de abandono. Presidente, antes de darle el balance, mire, yo creo que lo que la burguesía tiene que entender cuando ellos hablan del poder y que nosotros estamos aferrados al poder, es el pueblo el que está aferrado al poder, ese es el poder. Ellos tienen una obsesión con Miraflores, pero realmente el poder está en manos del pueblo, en manos del pueblo. Esos terrenos que eran de una gran empresa transnacional, el pueblo los ocupó y el presidente Chávez les dio, decretó el a vivir y luego vino el financiamiento. Y todo eso es poder, como bien lo explicaba el comandante Hugo Chávez, nuestro comandante Hugo Chávez. Es puedes o no puedes. El pueblo quiere tener viviendas dignas, pero si no tiene un terreno no puede. Si no tiene el cemento y la cabilla que hoy es del Estado, no podríamos construir esa vivienda. Si no hubiese el Banco Venezuela y PDVSA nacionalizada, no podríamos tener el financiamiento. Yo recuerdo siempre esa manera pedagógica del comandante Chávez de explicar lo que era el poder. Uno quiere, pero si no tiene los instrumentos, los medios, no puede. Hoy el pueblo puede y ese pueblo expresa su poder en usted aquí sentado en Miraflores. Por lo tanto, yo le diría a la burguesía y sus partidos que dejen la obsesión con Miraflores, porque el poder hoy está distribuido en miles de comunas, de consejos comunales, de pobladores, de movimientos sociales, y es irreversible, más nunca van a poder tener el poder y quitarle el poder que la revolución, el comandante Chávez y ahora usted, le han devuelto, le han transferido a nuestro pueblo. En Miranda, como ya le decía, presidente, 120 mil viviendas con el apoyo invalorable del ministro Quevedo, y bueno, y tenemos un, para fin de año, ¿verdad?, estamos conversando, una ofensiva final de viviendas en Guarena, en los valles del Tuy, en Barlovento, en los Altos Mirandinos. Es uno de los estados donde más se está construyendo vivienda y de los que más ha entregado y aportado para la gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, imagínense ustedes que tuviéramos la gobernación en Miranda. Desde ya lo digo, si tuviéramos la gobernación hubiéramos construido el doble de vivienda, porque el gobernador lo que ha hecho es sabotear la construcción de vivienda. Perseguir a las empresas que construyen, a los trabajadores, ¿ah? Tratar de evitar que se avance en las obras, en los consejos comunales. Cuando se va a las comunidades a buscar algún malandro, algún criminal para contratarlo para que salga a matar gente a la calle. Y después oponerse a los diálogos de paz. Lo que acaba de decir Elías es verdad. Hoy Miraflores está en el corazón de millones. Miraflores no es este espacio físico, solamente, que el pueblo ha sabido defender y que más nunca volverá esa gente por aquí, ni por las buenas ni por las malas. Vendrán más nunca Miraflores, ni con votos ni con balas. Entrará más nunca Miraflores. Esa burguesía salió corriendo de aquí el 13 de abril despavorida. Iba de primero Patricia Poleo, allí, rocoto, huyendo. Lo que dieron fue pena, todos huyeron de aquí y más nunca volverán, ni por las buenas ni por las malas, para que lo sepáis. Pero más allá del espacio físico, del símbolo, está un pueblo que tiene el poder. Miren ese pueblo que está en la ladera, ahí hay más gente que, bueno, pues quién sabe dónde. Es impresionante, miren los niños cómo brincan, las niñas. Un gran saludo, bueno, allá, al urbanismo, al desarrollo habitacional, la ladera.
a todos los vecinos y vecinas de estas 136 viviendas que estamos hoy entregando llave en mano, nuevecitas, bellas, bonitas, completas, funcionales, humanas. Lo único que yo le pediría, compañero, allá a todos los vecinos y vecinas, por el amor de Dios, construyan comunidad, construyan su consejo comunal, construyan su CLAP, pongan toda la actividad cultural, deportiva a favor de los niños, de la juventud, y tengan su poder popular ahí en la ladera y en todos los urbanismos, en todos los urbanismos, Erika, Quevedo, en todos tiene que estar el poder popular, ¿vale? Allí, donde hay poder popular, hay felicidad. Está la nueva sociedad, una nueva sociedad, como dijo Alí. El socialismo en lo territorial, el gran concepto del comandante Chávez, el gran aporte de Chávez, el socialismo comunal, socialismo comunitario, que logra integrar y complementar las tesis socialistas desde el siglo XIX hasta aquí. Las tesis del socialismo en lo económico, en lo productivo, en lo político, socialismo en lo territorial, es definitivamente la tesis necesaria para que el socialismo vaya reinando en lo que resta del siglo XXI y la humanidad pueda ser verdaderamente humana. Emocionado de ver esas imágenes, muy emocionado, les digo. Estamos muy emocionados aquí. Qué belleza, el pueblo está... Mire, ese es el reto. ¿Retaron al pueblo? Bueno, ahí está el pueblo, mira. El camarógrafo le dio el beriberi como se desmayó. Tiene mucho tiempo trabajando. Gracias, Estado Miranda. Mira, otra vez. No se cansan, vale, mira. Un gran saludo. No sé si me están viendo allá. Un saludo. Un beso. Y el compromiso con ustedes y con el pueblo, de por ahora y para siempre, como dijera nuestro amado comandante Hugo Chávez. ¡Que viva el pueblo! Bueno, ahora nos vamos para el Zulia. En esta jornada bonita de trabajo, 3 de noviembre, trabajo, trabajo y más trabajo para seguir haciendo patria. Allá vamos a entregar 48 viviendas multifamiliares. Me dicen que son muy bellas en su arquitectura, en su acabado. Y estas viviendas precisamente son para nuestro pueblo, ¿no? En el municipio Maracaibo, parroquia Manuel Dagnino. Es un desarrollo habitacional que tiene el nombre de Sueños Dorados. 48 viviendas, el ente ejecutor fue el Ministerio de la Vivienda y el IPASME, Naguará, pues. Viviendas, tomen nota. Mira, cuando quieran me dan a mí un poquito, ¿viste? Pues yo no he almorzado. Yo no he almorzado. Están sirviendo aquí unas galletitas, una cosa, y no he almorzado, ¿verdad? Hasta ahora tengo es el desayuno. Miren, tomen nota. Viviendas multifamiliares de 82 metros cuadrados. 3 habitaciones, sala comedor, cocina, 2 baños o salas sanitarias, dicen aquí. ¿Ah? Lavandería, etcétera, etcétera. Vamos a darle la palabra a nuestro querido hermano, hermano mayor, compañero comandante, coronel del ejército bolivariano, jefe de las tropas revolucionarias del Zulia, el gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas. Adelante. Gracias, presidente. Gracias y de verdad contento desde aquí, con la alegría. Ya bajó la chinita el sábado pasado, fue una fiesta de verdad linda. La recibió el pueblo, baja desde su altar a recibir el cariño, el afecto, y se arranca el 29 de octubre esta fiesta que terminan después del abrazo de Año Nuevo y después de todo este tiempo de alegría y de recuperación del trabajo hecho. Y estamos aquí, como usted dijo, en Manuel Dagnino. Aquí hay una característica linda, por allá está Fundagrae, que está tocando esas gaitas y dándole esa alegría a nuestro pueblo. La Fundagrae es una fundación de gaiteros, que todos dan clases por diversos espacios del,
del Zulia, sobre todo en las escuelas, enseñando y llevando a los niños desde muy pequeñitos la gaita zuliana. Y esto aquí que tenemos es la alegría. Pero las maestras que están aquí, que son parte de este conjunto residencial, ellas decidieron otro género, cantar otro género. Es la décima zuliana. Yo voy a dejarlas, presidente, antes de conversar con la dueña de la casa, con la familia de la casa, y pasar a mostrarla, que Judith, que va a recitar esa décima, junto con Patricia al cuatro y Leonardo, que está con la mandolina, hagan esta décima bien linda y corta, presidente. Buenas tardes, presidente. Agradecida a Dios por la entrega de estos apartamentos hoy que nos hace el gobernador del Zulia. A nuestro comandante Hugo Chávez, nuestro presidente eterno, a usted, presidente Maduro, por continuar y ser el hijo mayor y adorado de nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestras autoridades que nos acompañan hoy, Víctor Padrón por el Zulia, el IPASMEP, Zulia, nuestros compañeros docentes, algunos jubilados y otros activos, presidente, para usted y para todos, una décima compuesta por el profesor, disculpe la chuleta, presidente, por el profesor Néstor Luis Bracho Paz. Así dice. Personal activo y jubilado del Ministerio de Educación agradece a la gran misión por ver fin realizado sus grandes sueños dorados. Esfuerzo que el IPASME hicieron hoy y se les dé una gran y digna vivienda que representa la hacienda para un futuro con fe. El Ministerio Popular para la Vivienda y Hábitat, cual David derrotó a Goliat del Olivarca Habitacional, logrando al fin ejecutar conjunto sueños dorados, siendo así sus beneficiados, quienes el IPASME tuvieronle mucha fe estando a él afiliado. En buena hora, presidente. Gracias, muchas gracias, Judith. Bien lindo. Bien lindo, y un conjunto que estaba esperándonos aquí de sorpresa, presidente, de maestros y maestras. Ellos tienen al final un villancico que me dijeron que querían cantarle también, pero vamos a pasar con Rodalis, presidente, y con Luis al interior de la vivienda, porque queremos mostrar el resultado de este esfuerzo de la gran misión Vivienda Venezuela. Aquí está Rodalis, que es educadora. Está su esposo, que es empleado de la trabajador de la Universidad del Zulia, y están sus dos hijos, Luis y José. Y Luis y José, junto contigo, son los que van a hablar cada uno por ahí y por aquí tú, a la una, a las dos y a las tres, para inaugurar este conjunto. Adelante, por favor, adelante. Para inaugurar en nombre de Chávez, que aquí está la foto, en su nombre, presidente, y en nombre de todos los ejecutores de la gran misión Vivienda Venezuela, del ministro para Vivienda y Hábitat, yo voy a dejar tus expresiones y tu pensamiento, tu palabra, para nuestro presidente y para quienes están siguiendo este programa. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes, a todas las familias que estamos hoy acá, a las autoridades. Y ante todo quiero dar gracias a Dios por permitirnos consolidar este sueño, y a todas las personas y autoridades que hicieron realidad este sueño, como es el IPASME y la gran misión Vivienda. Realmente estamos muy emocionados, son múltiples las emociones, nuestro corazón se infla porque estamos cargados de alegría, de gozo, de ver este sueño consolidado. Gracias al señor presidente, a nuestro gobernador Arias Cárdenas, por conocer este proyecto y brindarnos ayuda y permitir que este sueño hoy se haga realidad, como es nuestro sueño dorado. Gracias, señor gobernador.
Gracias a usted, Rodalis, gracias a tu esposo y que sea de provecho para ustedes. Allá hay un cuadro bien lindo que lo tienen en el comedor de la Virgen Morena, de la Chinita de Maracaibo, que nos da la paz, que nos da el encuentro y que hace que todos los corazones de los venezolanos tengan la tranquilidad y la paz que sale desde su corazón amoroso de madre. Y yo, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro, en nombre del ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, en nombre del comandante Chávez, pongo en las manos de ustedes el certificado y las llaves de la casa, que sean para provecho de sus hijos, para crecer como pareja y para fortalecerse en el amor y en el provecho de la patria. Presidente, el pase es de ustedes. Levantó una viejecita a orillas de nuestro lago. Ella tuvo un gran hallazgo, pues encontró una tablita. Terminada la faena, a su casa la llevó. La tinajita tapó para salvarla de la arena. Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana, nuestra vida se ampara y nuestras armas. Excelente, la felicidad de una familia lo vale todo, lo compensa todo. Es nuestra mayor fuerza de inspiración, la felicidad de una familia, en este caso de miles de familias que están recibiendo hoy, jueves de vivienda, su apartamento, su casa de paquete. Miles de familias hoy. ¿Cuántas? Tomen nota, pues, para el titular de mañana de todos los periódicos del país que están... No han encontrado cuál es el mejor titular. Se los voy a dar. 4.780 familias tienen su apartamento y su casa nuevo de paquete a partir de hoy. Y vamos rumbo a las 3 millones de familias. Solo una revolución cristiana y socialista, profundamente bolivariana y chavista, puede lograr esto. ¿Cómo se logra? Con trabajo, con amor, con dedicación. Al Zulia, todo nuestro amor. Y le pedimos a Nuestra Señora de la Chinita todas las bendiciones, a la Chinita que siempre nos ha protegido y ha guiado nuestros pasos en la vida. Le pedimos en este tiempo de Navidades, en noviembre, de gaitas, le pedimos su amor. Si pudiéramos poner el sonido, ¿vale?, para contagiarnos de la gaita original, la gaita del Zulia. ¡Adelante! Patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá, Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, por ser buena soberana, nuestra vida se ampara y nuestras almas lleva por el sendero cristiano. Patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. Y con esta narración cantemos a la patrona, para que esa fiel historia conozca su aparición y siga la devoción de nuestra fe tan cristiana, de todas las soberanas y más sabia religión. Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana, nuestra vida se ampara y nuestras almas lleva por el sendero cristiano. Patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá, Virgen de Chiquinquirá, viejecita, orillas de nuestro lago, ella tuvo un arañazgo, pues encontró una tablita, terminada la faena, a su casa la llevó, la tinajita tapó, para salvarla de la arena. Virgen de Chiquinquirá, patrón
Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, por ser buena soberana, nuestra vida se ampara. Y nuestras almas llevan por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. La voy a tocar a pie. Excelente, ¿no? Provoca toda la tarde, ¿eh? Escuchando y bailando gaita. Felicidades al pueblo del Zulia, mira, nuestra cultura es maravillosa, nuestro ritmo, nuestra forma de expresarnos, mira, es maravillosa, es un pueblo lleno de alegría, de amor, de ganas de vivir, de hacer, de construir. Nos han querido instalar un modelo catastrofista para rompernos la fe que tenemos en nosotros mismos y volvernos a la etapa donde nuestro pueblo no tenía ningún tipo de confianza en sus propias fuerzas y al final la depositaba en los demagogos de turno que gobernaban a través del engaño, la mentira, a través de los medios de comunicación. Ese tiempo pasado quedó para atrás. Ahora tenemos un pueblo despierto, lleno de alegría, de fuerza, de pensamiento crítico. Y que baila, mira, pura mujer, mira, todas quieren salir ahí, mire cómo aplauden con aquella energía. Ese es el pueblo de paz, el pueblo de Chávez, ahí está. Qué belleza, cada entrega a un urbanismo es una fiesta. Y pido cada vez que pueda y que no pueda también, construyamos comunidad. Mujeres, hombres, juventud, construyamos comunidad por amor a Dios. No solamente nosotros nos podemos contentar con la llave y el título de propiedad. No, vale, comunidad. ¿Dónde están los proyectos de la agricultura urbana, por ejemplo? Todo urbanismo que se entregue debe tener un proyecto de agricultura urbana. ¿Dónde están los proyectos de la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra? Todo urbanismo que se entregue debe tener los proyectos productivos, ¿verdad? Allí, uno por uno, la juventud, la agricultura urbana. ¿Qué nos dice la compañera Mayerlin Arias, coordinadora nacional del Movimiento Jóvenes de la Patria Robert Serra? ¿Cómo va el plan del Movimiento Robert Serra, presidente, para construir comunidad? Muchas gracias, presidente. Así es. Bueno, de hecho, por tiempo quizás no pudimos visualizar, pero allá en el urbanismo de La Ladera se encuentra una brigada Robert Serra que se conformó porque, bueno, junto al ministro Quevedo nos hemos dado la tarea de que urbanismo inaugurado, brigada conformada y local productivo entregado, al menos para allá, la formación en lo socioproductivo. Allá se encuentra, pues, una brigada conformada de 10 jóvenes que estaban pues esperando para visualizar, hicieron un mural en su local ya, y pues estaba también unos compañeros jóvenes del estado Anzoátegui, productores de jabón, porque estamos empeñados, presidente, en crear una línea de higiene personal desde la juventud. Correcto. ¿No? Estos jóvenes son ingenieros químicos, ellos ya tienen un adelanto, venimos a presentar el proyecto pues a Pérez Abad, desde el Soy Robert o desde cualquiera de los programas crediticios a la juventud para el financiamiento, pero ellos quieren ofrecerse también para ser los que nos capaciten a las brigadas Robert Serra, puesto que estos jóvenes están en los urbanismos, en las bases de emisiones, en condiciones más vulnerables, pero estos chamos ya son universitarios,
químicos, tienen un avance y tienen simplemente ya produciendo, inclusive están colocando en los CLAP. Entonces es de alguna manera tomar ese ejemplo y replicar. Presidente, nosotros ya estamos avanzando en el primer prototipo de lo que es la escuela itinerante Robert Serra, que usted pues nos aprobó hace poco tiempo, pues hace un mes. Se va a llamar Robert Vive y tiene todo un concepto bien colorido. Hemos avanzado ya a una primera visita con la UTOM. El ministro Molina pues nos ha prestado toda la colaboración y ahí estamos ya en lo que es el diseño interno y la modificación que se le va a hacer a cada uno de los buses. Nosotros vamos a estar de alguna manera manteniendo algunos asientos de los autobuses, pero le vamos a colocar su respectiva mesita. Aquí se ve como por arriba, ¿no? Del ángulo, sus mesitas como escritorio, y la parte delantera sí la vamos a modificar un poco más. Vamos a plegar los asientos hacia los lados y van a tener unos mesones más largos para que tenga el facilitador. Correcto. Ahí. Detrás del conductor va a haber un riel donde vamos a colocar la pantalla, si acaso vamos a colocar un video, o la pizarra en caso de que vayamos a utilizarla. Igualmente, del chasis se va a desprender una pequeña tarima, porque pretendemos que donde llegue el autobús no es solo el tema de aprendizaje, pero también lo lúdico, también el tema de combinar todas las estrategias para captar a nuestra juventud, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos una propuesta que se llama Rumba de Letras, que es algo así como lecturas colectivas, pero ambientadas con musiquita, y bueno, ya después que los jóvenes logremos el objetivo de la reflexión, pues podemos pasar también a esa acción de la salsa, de recuperar un poco también lo nuestro en cuanto a la felicidad, presidente. Entonces, hasta ahora hemos avanzado ahí, queremos presentárselo próximamente para el 15 o 18 de noviembre, el primer prototipo, hacer un lanzamiento en el marco de la Navidad, el primer prototipo de esta escuela, desde una fiesta, pues, ¿no? Que usted nos acompañe, que podamos visualizar a lo interno el autobús y que inclusive, pues, nos conduzca ahí un momentico con los brigadistas Robert Serra. Esa es la idea de nuestra escuela itinerante. Presidente, queremos que su primer paso dentro de la escuela sean recorridos geohistóricos, con el método geohistórico, que los muchachos puedan contrastar su territorio, que no, a veces uno se ensimisma, ¿no? Que bueno, yo necesito a lo mejor una mototaxi, o a lo mejor son uñas acrílicas, no. Vamos a ver cuál es nuestra potencialidad. Con ese autobús ellos van a ver cuál es su potencialidad en el territorio, porque si es un chamo de Aragua, donde tenemos la tierra número uno para sembrar, evidentemente esa es la vocación que debemos lanzarnos. Entonces el autobús va a servir de doble propósito, va a territorializar al joven, ponerlo donde vives tú, en qué parroquia, en qué comunidad, en qué comuna, ¿no? Avanzar en el territorio y desde la potencialidad entonces planteamos las ideas de proyecto, ¿sí? Entonces ahí ese es un primer paso. Luego vamos al tema ya más de capacitación técnica, dependiendo del proyecto que se haya escogido, eso conjuntamente con el INSE, y el tema liderazgo, oratoria, dicción, que estamos empeñados en emular pues a Robert, porque así se llama la escuela, Robert Vive, y también queremos invitarlo, presidente, pronto al lanzamiento de nuestra página web, que va a tener ese mismo nombre, y que va a tener un componente digital, pues esta escuela, ¿no? Como debe ser, dar la batalla en lo local, en el hombro a hombro, el mano a mano, pero también en ese escenario que siempre están tratando, como usted dice, de instalar el odio y el fascismo. Nosotros estamos dispuestos a desmantelarlo. Tenemos que hacerlo en conjunto, presidente. Esto no es una tarea solo de la juventud. La juventud debe transversalizar toda la política de la revolución. Toda la política de la revolución debe ser joven, porque nosotros tenemos ya un bono demográfico, ya Héctor ha hecho estudios al respecto con las encuestas de juventudes, entonces nosotros debemos trascender ya a darle ese rostro joven a la política revolucionaria, presidente. Bueno, gracias, camarada, y a la misión Jóvenes de la Patria, Mervin, Héctor, vamos a darle todo el apoyo para que todos estos planes de gran calidad política, espiritual, humana, todos estos planes, bueno, se siembren y se aceleren. Además, yo quiero firmar un punto de cuenta para unos recursos necesarios. Yo le entregué
por 100 años a la juventud de la patria, la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, las instalaciones de un edificio muy bien ubicado para que sea la sede de la misión Jóvenes de la Patria y de todo el Estado Mayor de la Juventud Revolucionaria Venezolana. Les estoy entregando la sede del edificio La Francia en la Plaza Bolívar y voy a aprobar 1.563 millones de bolívares para que culminen sus obras de adecuación, readecuación y sea una sede escuela. Ahí estén ustedes, sede escuela, sede operativa, sede de coordinación. Eso queda en la esquina Jorge Rodríguez, ayúdame. Van a ser vecinos de Jorge Rodríguez. La esquina de Monjas, ahí quedaba un convento antes de que construyeran el Palacio Federal Legislativo. Ahí salen espíritus. Ahí salen. Bueno, eso queda ahí al ladito de la Asamblea Nacional, bien bueno, ¿no? Para cuando se vaya a renovar la Asamblea Nacional, de esta asamblea de coburguesa lamentable, estén los jóvenes ahí ya, ¿verdad? Así que les estoy aprobando 1.593 millones de bolívares para que ustedes muy pronto, ojalá la fuente, no, tranquilito, vamos a ponerle un fondito por aquí, Fondo Eficiencia Socialista, que es el dinero que la clase obrera aporta para, de sus dividendos, para el desarrollo del país. Yo quiero, de verdad, Héctor, Mervin, Mayerly, compañeros, compañeras, yo quiero, antes de que termine este año, 31 de diciembre, que hagamos una gran fiesta para inaugurar la sede oficial de la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, y que allí podamos mostrar todo esto que tú has dicho, todo lo que son las escuelas itinerantes, la escuela Robert Vive, todo eso podamos mostrárselo a la juventud y tender nuestra mano a la juventud para empezar bien el año 2017 con una sede a toda ley. Tengan ustedes ahí para recibir tantas delegaciones que llegan a nivel internacional, de universidades, de movimientos sociales, comunitarios, ¿verdad? Y tengan allí también a sus hermanos de Jóvenes del Barrio, hermanos de un solo plan. Así que le entrego, tome, vicepresidenta del Socialismo Territorial, para que esto se aplique. Quiero saludar a la gobernadora del estado Cojedes, Margau Godoy, que nos ha acompañado hoy aquí en el puesto comando presidencial. Un aplauso a esta camarada que anda por los llanos batallando. Bueno, compatriota, ya estamos llegando casi al final. Jorge Rodríguez, me llegó una foto, fíjate, de recuerdo. Bien interesante, Aristóbulo. Mira esta foto, qué bonita está. Déjeme mostrarla por aquí. Primera foto. Fíjense, recuerden ustedes, los más jóvenes sobre todo, el 8 de noviembre del año 2002, el comandante Chávez invitó al entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, al Centro Carter, para instalar una mesa de diálogo con la oposición. Luego de 2 años de esfuerzo lo sentó, 8 de noviembre. En aquella oportunidad ellos jugaron sucio, tengo que decirlo. Se fueron a tomar con unos militares uniformados que habían traicionado al comandante Chávez la Plaza Altamira, ¿se acuerdan? Y todos los días ellos salían en vivo por Globovisión en la Plaza Altamira y la mesa de diálogo instalada. Decretaron un sabotaje petrolero y trancaron la industria petrolera venezolana y pusieron a pasar trabajo al pueblo venezolano por 3-4 meses. Etcétera, etcétera. Hicieron de todo. Esa mesa de diálogo, mira, aquí está. José Vicente Rangel, mira, siempre elegante, ¿vale? José Vicente. Con César Gaviria, expresidente de Colombia, en estos días lo saludé en Cartagena. Nos tenemos afecto los dos, nos saludamos con afecto y recuerdos, ¿verdad, Silvia? Recordamos, siempre recuerda
Roy. Él era como el coordinador de la mesa. Y él recuerda que un día le dijeron, mira, que viene una marcha del este de Caracas y va otra marcha del oeste hacia el este. Y van a encontrarse, van a encontrarse. Y bueno, ya se esperaba la matazón. Y él dice, no, se pusieron a jugar fútbol. En Santa Fe. Se encontraron las dos marchas, conversaron y jugaron fútbol. Los chavistas le propusieron a los muchachos que venían ahí de la oposición, de la derecha, vamos a jugar fútbol. Sí va, jugaron fútbol. ¿Quién ganó? La paz, la tranquilidad. Él siempre lo recuerda y se ríe porque lo compara con Colombia y bueno, y la vida de la guerra en Colombia. Aquí hay otra foto, Aristóbulo. Mira, aquí está José Vicente, siempre elegante. Nuestro compañero, ¿se acuerdan? Omar Mesa Ramírez, que en paz descanse. Aquí está, mira, el embajador de la paz y de la dignidad, don Roy Charles, era canciller de la República. Estaba fino, estás igualito, Roy, no han pasado el tiempo. Aquí está María Cristina Iglesias, era ministra del Trabajo. Aquí está, mire, la pinta que yo cargaba y que yo usaba en la época. ¿Y el copete? El copete, bueno, era copete de guerra. Y aquí estaba, ¿quién es este? Don Aristóbulo, el hermano mayor con su pinta también. Mira, los dos, Christian Dior. ¿Ah? Por aquí estaba otra foto, mira, Aristóbulo. Conversando, eso fue en el Hotel Melía Caracas. Estábamos hablando en diciembre de 2002, enero 2003. Y aquí está la mesa que en su época presentó Manuel Cova, en paz descanse, último secretario general de la CTV. Yo tenía amistad con Manuel Cova, déjeme decirle, lo respetaba y él me respetaba, aunque teníamos diferencias gigantescas. Que en paz descanse aquí Alejandro Armas, exdiputado, ¿acuerdan, verdad? Américo Martín, comandante del MIR, de la guerrilla. Norteamérico Martín, dice, no vale. Américo Martín, comandante de la guerrilla. ¿Cuántos compañeros cayeron en manos de quienes hoy son sus amigos? Aquí está Timoteo Zambrano, era diputado. Es diputado todavía ahora, ¿no? Con su pinta de galán. Este no me acuerdo, este es el primero de justicia, no me acuerdo el nombre. Rafali, correcto, un abogado. No sé qué se hizo. Está por ahí todavía. Él era abogado de los bufetes de algunas empresas. Aquí está el exgobernador Lapi, que era de Yaracuy, ¿no? Bueno, esa mesa se instaló el 8 de noviembre. Y bueno, pasó todo lo que pasó. Y luego en el mes de mayo, finales de mayo, se suscribió este acuerdo. Acuerdo entre los representantes del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los factores políticos y sociales que lo apoyan y la Coordinadora Democrática y las organizaciones políticas de la sociedad civil que la conforman. Quiere decir que noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 7 meses conversando, y creo que fue un buen acuerdo de apoyo a la Constitución, de respeto a la democracia. Todo el acuerdo se cumplió, porque fue un acuerdo equilibrado, donde se conversó bastante. Yo me acuerdo, Roy, Aristóbulo, nos metíamos sesiones desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, conversando, llevando la coyuntura y llevando también el planteamiento de lo que al final se firmó. Aquí están los firmantes, pueden verlo ustedes, firmantes, por la Coordinadora Democrática, Timoteo Zambrano, Alejandro Armas, Manuel Cova, Américo Martín, Eduardo Lapi, por el gobierno revolucionario, José Vicente Rangel, vicepresidente de la República para entonces, Roy Chardington, canciller,
María Cristina Iglesias, ministra del Trabajo. Ronald Blanco Lacruz, gobernador del Táchira. Nicolás Maduro, diputado. Por los facilitadores, César Gaviria, secretario general de la OEA, Francisco Díez, Centro Carter, y Antonio Molpeceres, del PNUD. Los asesores, Omar Mesa Ramírez y Juan Manuel Rafale. Creo que en general ayudó bastante esa mesa de negociación y acuerdos en su momento. Fue una buena experiencia, hay que tomarla en cuenta. El pasado domingo, un proceso de diálogo de paz con la oposición venezolana, que arrancó bastante bien, creo yo. En los últimos días hay algunas posiciones públicas de algunos de los voceros, de los representantes de la MUT, que, bueno, hay que ir conversando con ellos, porque no se corresponden con la verdad. No se puede pretender darle un ultimátum a las conversaciones, a los diálogos y a la paz. No, nadie puede decir que en 10 días, ya si el gobierno no responde lo que ellos quieren y lo aceptamos, ellos se van a la guerra. Eso no puede aceptarlo nadie. Así no fue conversado en la mesa, ¿no? El 11 de noviembre hay una reunión para ver los resultados de las 4 comisiones de trabajo. Paciencia, sabiduría, altura. Tenemos que estar a la altura de lo que espera un país, que es que nosotros tengamos la capacidad de dialogar, de conversar. Se han dicho muchas mentiras el día de hoy. Se están creando falsas expectativas y hay que tener responsabilidad. Le mienten hasta a su madre. No deben mentir. Es uno de los principios bíblicos, no mentir. Están mintiendo. Yo no quiero meterme en Honduras. Pudiera meterme, y si es necesario lo haré. Pero creo que nuestros representantes en la mesa pueden convocar a una reunión de trabajo y decirles a ellos uno por uno las mentiras que se dijeron hoy. Yo alerto, sobre todo a los seguidores de la oposición, les están mintiendo una vez más. Es mentira que en 10 días, 11 días, se acaba la mesa de diálogo si no se responde y se aprueba todo lo que diga un vocero de la oposición. No puede ser. No puede ser. Saben que no es así. Eso no es el acuerdo, no es la metodología, no es lo que se está trabajando en las mesas de trabajo. Yo quisiera que nuestro coordinador de la mesa de diálogo por la paz con la oposición, Jorge Rodríguez, le diera luces a nuestro pueblo sobre cómo ha arrancado el proceso, los problemas que pueda haber y las perspectivas de este proceso de paz que ha arrancado entre el gobierno revolucionario y la oposición. Muchas gracias, presidente. La oposición venezolana, la dirigencia opositora venezolana, tardó más de 6 meses en decidir sentarse en esta mesa de diálogo por la paz. A una invitación suya, a una iniciativa suya, ellos siempre sucumbieron a las presiones de los sectores más violentos de los medios de comunicación. La primera reunión que se iba a realizar en República Dominicana se abortó porque un medio de comunicación cuyo editor, que siempre llama a la sangre y a la violencia, no va a ser víctima de ese llamado porque vive en Madrid, pero permanentemente llama a que las venezolanas y los venezolanos nos matemos los unos a los otros, filtró la información de esa reunión y lamentablemente recularon estas personas que iban a participar. Luego se dieron una gran cantidad de reuniones que ellos mismos pidieron que se hicieran en secreto, que condujeron a un proceso exploratorio que terminó en esta convocatoria a la mesa de diálogo. Incluso usted, y eso hay que decirlo porque es la verdad, o sea, quien convocó a esta iniciativa de diálogo fue el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien invita a un enviado especial del Vaticano para que sirva de acompañante de la mesa de diálogo, fue precisamente el presidente Nicolás Maduro. Aquí mismo, desde el Palacio de Miraflores, acompañado por el secretario general de UNASUR, Samper, se informó a la población que se estaba invitando a un enviado especial del Papa. En resumen, todo ese proceso exploratorio condujo
a la presencia el pasado domingo 23 de octubre del enviado, un enviado especial del Papa, Monseñor Emil Paul Sherriff, que venía ya a la reunión porque ya se había acordado que esa reunión se diera en esa fecha, entre el domingo 23 y el lunes 24. El domingo en la noche se da una reunión donde participan todos los partidos de la oposición venezolana, participamos los representantes del gobierno bolivariano y participan los expresidentes acompañantes y también Monseñor. Y se acuerda que la primera reunión de instalación del diálogo se realizará el próximo día lunes 24 de octubre en el Hotel Meliá Caracas. Perdónenme que sea tan detallista porque es parte de desmontar muchas de las mentiras que se dijeron en esa oportunidad. Correcto. Por eso es que la primera frase del comunicado del 24 dice: hoy se inicia el diálogo nacional entre los factores políticos. Porque ese comunicado que leyó Monseñor Sherriff lo que hace reflejar lo que en efecto ocurrió. El lunes, una cosa curiosa que ocurrió, desaparecen los representantes de los partidos políticos y dejan en representación al señor Chuo Torrealba. Ahí aparecen las primeras mentiras, otra vez sucumbiendo a las presiones de los más violentos. Algunos dirigentes de la oposición venezolana dijeron que se habían enterado por televisión. Bueno, nosotros dijimos, ¿será que se enteraron por la televisión del Hotel Meliá Caracas? Porque estaban allí en el Hotel Meliá Caracas cuando se dio la lectura de ese comunicado. Y se acordó que la primera reunión plenaria ocurriera el siguiente domingo, es decir, el domingo 30 de octubre. En efecto, fue una reunión que fue profunda, fue una reunión donde hubo un trato cordial entre las partes que estuvimos allí y logramos no solamente que se manifestara la instalación del diálogo, sino que se estableciera una metódica. Esa metódica implica cuatro mesas de trabajo que requieren de un muy profundo, una muy profunda reflexión, una profunda discusión, los temas relacionados con la soberanía nacional, los temas relacionados con el respeto a Venezuela en el ámbito internacional. No puede ser que haya venezolanos y venezolanas solicitando permanentemente la agresión económica, financiera, política en contra de Venezuela. Los temas relacionados con la economía y el ámbito social. Usted nos dijo que para usted el tema más importante de discusión en la mesa de diálogo era el tema económico y era el tema social, y así lo hicimos saber. Los temas relacionados con la necesaria, el necesario alejamiento de la violencia. No puede ser que señalen como que, bueno, una concesión que ellos hicieron es no venir a Miraflores hoy jueves 3 de noviembre. Eso no es ninguna concesión. Eso es un clamor de paz de todo el pueblo de Venezuela. ¿Cómo va a ser un argumento político de un sector de Venezuela, político de Venezuela, un baño de sangre como el que estaban promoviendo para el 3 de noviembre? Hoy Venezuela ha vivido en paz todo el jueves 3 de noviembre y va a dormirse en paz todas las venezolanas y todos los venezolanos, gracias a la firmeza con que se mantuvo que se alejaran de violencia estos sectores. Y eso es algo que solamente puede ser atribuido a usted como jefe de Estado. En resumen, hay una gran cantidad de temas que nos va a permitir probablemente llegar a acuerdos en algunos elementos, llegar a consensos respecto a muchos de los temas, y en otros no nos pondremos de acuerdo. Lamentablemente, también hay que decirlo, lo cierto es que hay una metodología. Así es, y esa metodología implica reuniones de mesa de trabajo, la siguiente reunión plenaria para el día viernes 11 de noviembre, pero lamentablemente hay algo que ocurre con la dirigencia opositora, y creo, es una percepción personal, que es el principal obstáculo que vamos a tener, presidente. Hay dos obstáculos que vamos a tener. En primer lugar, la situación de violencia que todavía persiste en algunos grupos políticos que hacen vida. Correcto. Ayer, por ejemplo, en el Táchira, secuestraron a dos funcionarios de la Guardia Nacional y quemaron una camioneta de trabajo de la Guardia Nacional que está participando en los operativos de vigilancia, protección del pueblo, ¿no? Y después secuestraron a un mayor del ejército y a un sargento y lo amenazaron con asesinarlos, ¿Y quién lo hizo? Un partido político de la oposición, que tiene la alcaldía de San Cristóbal. Ellos son los responsables. Entonces, ellos continuaron con sus acciones de violencia. Afortunadamente se impuso la paz el día de hoy, pues. Y el segundo obstáculo es que ellos despiertan
unas expectativas en las personas que lo siguen en la oposición, para que al no cumplirse esas expectativas, que son completamente falsas, lo que se instale sea la frustración en las filas que lo siguen. Hoy lo tengo que decir con todas sus palabras porque, bueno, participa junto con nosotros en esa mesa. Hoy el alcalde Ocariz dio una rueda de prensa y expresó una serie de elementos, que son los elementos que van a llevar ellos a la mesa de discusión y de diálogo, y se parece mucho a ese refrán que dice que los deseos no empreñan, presidente, porque nosotros tenemos nuestros planteamientos y también tenemos nuestros alcances en esa mesa de diálogo. Y lo voy a decir de una vez, porque nosotros hablamos con la verdad y para que no se despierten falsas expectativas. El cronograma electoral en Venezuela es el cronograma que está establecido en la Constitución y que decidió el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral anunció fechas de elecciones de gobernadores a mediados del año 2017, de alcaldes a finales del año 2017, y en la Constitución está establecido cuál es la duración de cada periodo constitucional para presidente de la República y también para la Asamblea Nacional. Eso es absolutamente la verdad y lo decimos de forma responsable, porque no se pueden despertar falsas expectativas en la población. Y lo otro que también es importante es que sospechamos que esas intenciones y esas declaraciones, también escuchamos al diputado Tomás Guanipa diciendo una serie de barbaridades, una serie de insultos, una serie de mentiras. Lo que persiguen es, bueno, no nos dieron lo que pedimos, nos paramos de la mesa en 10 días. Incluso no queremos que el odio y la violencia se lance sobre esos dirigentes, pero hay dirigentes de la oposición venezolana que han rechazado esos planteamientos por irresponsables y han dicho necesitamos una discusión mucho más ardua para poder resolver la situación por la cual nos sentamos en la mesa de diálogo. Así es, bueno, muchas gracias, compañero doctor en psiquiatría Jorge Rodríguez Gómez, Jorge Enrique, y a toda la delegación nuestra, compañeros, al más alto nivel moral, espiritual, político, Jorge, Elías, Roy y Delcy. Y los equipos de apoyo, además, de asesoría, una metodología de trabajo creo que traída con gran sabiduría. Cuatro temas, cuatro mesas, cuatro temáticas, correcto. Son cuatro temáticas. Cada temática tiene a uno de los acompañantes internacionales en la mesa de trabajo. Tiene a uno de nuestros voceros representantes y tiene a alguien que llamamos un asesor o asesora, un experto en el tema. Las cuatro mesas están arrancando en su trabajo, conversando, trabajando, ordenando, ¿verdad? Entonces, el 11 de noviembre hay una primera plenaria para ver resultados, avances, cosas, y trabajar a profundidad. No puede haber ultimátum. Nadie puede poner ultimátum. Es como que yo pusiera ultimátum. O la Asamblea acata las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia o nos levantamos de la mesa. No, no. Todo tiene su tiempo. Y trabajamos. Así por el estilo, pues, un pequeño ejemplo. Segundo lugar, la agenda prioritaria del país es la agenda de la recuperación económica, productiva, resolver los temas de la distribución, resolver el tema de la especulación brutal que tienen diversos sectores del comercio, resolver el tema del ataque a la moneda, resolver el tema de del boicot internacional financiero. El tema económico es lo prioritario que planteamos en la mesa de diálogo y que yo ratifico a nivel nacional e internacional. El tema económico. Y en tercer lugar, lo que acaba de decir el doctor Jorge Rodríguez, que nadie busque excusa para levantarse de la mesa. Porque empiezan a marcar una pauta para qué. Se levantan para dónde van. ¿Cuál es la alternativa al diálogo? ¿La violencia, el golpe, la guerra? ¿Se van para el golpe? ¿Se van para la guerra? No vale, no, no, no. Tengan paciencia, Dios santo. Como dijo Monseñor Chelli, le pido a la Virgen de Coromoto que los bendiga y los ilumine. Y les dé paciencia, altura, equilibrio. Nadie debe levantarse de esa mesa. Ni ultimátum,
ni levantarse. Más bien a trabajar por planes conjuntos para la recuperación económica del país. Así lo pido, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como presidente pueblo que soy, 3 de noviembre, presidente pueblo, aquí está. Le envío un beso al pueblo de Venezuela y las gracias por tanto amor, por tanto apoyo, por tanta compañía. Hoy hemos celebrado por lo alto el tercer aniversario de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Ministra, compañera vicepresidenta del Socialismo Territorial, compañero ministro de Vivienda y presidente de la Fundación, vamos a continuar todos los días, no nos dejemos distraer de la actividad principal que es gobernar, gobernar con el pueblo, llevar felicidad, ir al encuentro del pueblo. Felicito al vicepresidente ejecutivo porque viene encabezando el equipo de gobierno en gobierno de calle. Ayer estuvieron entregando unas 25 obras para Caracas, la semana pasada estuvieron en el Zulia, ¿no? Y a partir de esta semana me incorporo personalmente en el gobierno de calle. Vamos a recorrer todo el país inaugurando obras, escuchando al pueblo, asumiendo la crítica, la autocrítica y trabajando, trabajando y trabajando. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, están invitados en las instalaciones del Teresa Carreño, de ese gran complejo cultural y de sus alrededores, se inaugura la 12ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, la 12ª Filben, del 3 de noviembre al 13 de noviembre. Venezuela, bueno, trabajando, progresando, prosperando. Sigamos así, este es nuestro camino: luchar, trabajar, crear poder popular, felicidad social. Yo le doy las gracias a toda Venezuela porque hoy ha sido un día de paz. Ha vuelto a triunfar la paz en Venezuela. Gracias, gracias y mil veces gracias. Que Dios bendiga la patria venezolana. ¡Hasta la victoria siempre! Les regalo este video conmemorativo de los 3 años de Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Muchas gracias, Venezuela. Buenas tardes. La misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor fue lanzada hace 7 años por el comandante supremo Hugo Chávez. Va dirigida a transformar el hábitat de las comunidades venezolanas para ofrecer condiciones de vida dignas para el pueblo venezolano. No solo se trata de construcción de viviendas, sino además rehabilitaciones de todo el espacio, sustitución de ranchos por viviendas dignas. Aquí se requiere la estrategia perfecta, el método perfecto. Así lo pido, máxima atención, máxima entrega a este programa que hoy comienza. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, me gusta a mí llamarlo también. Durante el año 2013, este programa sufrió una transformación cuando el presidente Nicolás Maduro le otorgó el rango de Gran Misión, pasando a denominarse Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Por eso yo he decidido elevar a el concepto y a la condición de Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, y a partir de hoy va a ser una gran misión, la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor para todo el país. Hasta el último rincón vamos a llegar. Ahora, la meta en 2016 es rehabilitar 500.000 hogares en diferentes lugares del país. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención.
Sigamos haciendo patria.